To the untrained eye, you look like everyone else. But you have another side. Embrace it with a machine that's worthy of you. Stylish on the outside. Savage on the inside. Legion by Lenovo. Powered by Intel Core i7 processors. Do you feel it? Let's do this. Gracias, gracias, gracias. Este es el primero en el que, bueno, pues llega la mujer a casa y dice. ¡Cariño! ¡Ya lleva de lo que que quería Y dice eh, Su marido, ¿y por qué gritas? Y dice, porque me han dado volumen. Lo, lo pilláis, del de pelo que, que, que le han dado volumen. O sea, bueno, y el segundo, el segundo que es, que es buenísimo, es eh, Bueno, una pregunta que a lo mejor mucha gente se hace y otra gente que no. ¿Qué hace un bolivic en el aire? aerobic o sea aerobic o sea no es, sabes la, 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 el baile aerobic pero pero es por aero de del de aire sabes hasta aquí <laughs> A todos, amantes del electrónico y bienvenidos a Sportmaníacos, el programa de los e-deportes, en donde vamos a ver, vamos a ver, que tenemos por aquí. Eh, hoy es un día, yo la verdad, ando ando un poco sorprendido, porque la verdad es que la noticia ha pasado un poco así, como el que no quiere la cosa, ¿no? Como que de repente eh, tenemos algo así que está eh, más o menos guay, que había gente que lo pedía y tal, y de repente, como que, que, que nos ha dado igual, yo que sé. Es un primer paso, vamos a ver qué tal funcione todo esto, que es el tema de la Eurocopa o lo que sea. Antes de nada, yo sé que hay gente que desde el puritanismo me va a decir, pero Juste, esto no es una Copa de Europa. Eh, eh, si lo dices eso, es porque no tienes ni idea de qué es la Copa de Europa. Si ese es tu comentario hacia mi persona, he de indicarte que no, no eres muy inteligente. ¿Vale? Eso, punto número uno Punto número dos, hablando de gente no muy inteligente Quentin, ¿qué tal estás? Buenas tardes Creía que ibas a decir arroba injustificado, maifling, o blog, pero bueno, me ha tocado eh, bien eh, He de decir que como de acuerdo con lo que acabas de comentar Sí Y que aún así lo vas a leer O sea, o a escuchar incluso o sea que, sí, bueno. sí, 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 o sea, o sea Hay una cosa que se llama hacer una especie hacer un símil que es Acercar una, un concepto a otro para que la gente no se pierda, ¿vale? Para que tenga una idea aproximada de algo, ¿sabes? Porque si no le explota la cabeza y no lo entiende, no por otra cosa. Entonces, ese es el. Eh, por eso se dice que es la Eurocopa, Copa de Europa, por lo que sea. Evidentemente no es lo mismo, pero que es el enfrentamiento de eh, las distintas regiones, vaya, ya está. Y es eh, que. se es que si señora. ¿Y si la Eurocopa era otra cosa y se llamó así en el fútbol? ¿Tú es, piensalo, que, eh? y es que la gente. No sé, es como. qué no sé, da igual. Eh, la Eurocopa tiene. Que por mismo... cierto, dime, dime. Que por cierto a mí me gustaría hacer una pregunta seria a nuestro público y audiencia que creo que es lo más objetivo que tengo a mano. Y es, es lo que más tienes a mano, eso casi seguro de lo que más. Sí, más que nada porque es el enfoque del programa y tal. Y es si en el chiringo debería ser igual de sabach o canalla o relajarme un poquito. Le es que no ayer tengo... una vuelta y es una, es una pregunta seria. Eh. Es que ayer no y el chiringo, ¿qué dijiste? Yo tampoco. Ah, el pobre el pobre Kiri salió un poco pero por qué salió qué pasó salió, qué hiciste pero por qué qué hiciste le nada, nada, nada nada es que me dejó muchas muy a huevo aproveché ¿Qué a ver, le, le llamaste le dijiste que su Riven era una mierda no porque eh, ser más suave en Maníacos no lo contemplas, ¿no, Quentin? A nosotros que créeme, no futuro, ¿no? créeme que en Maníacos soy mucho más suave que en el chiringo y como se nota que no lo ves. Eh. En pillado, soy más ¿eh? suave. En es más suave que en, el, que en el chiringo. También te digo que porque en el chiringo la gente es, más, es bastante hermanita de la caridad. Todo hay que decirlo. ¿Eh? Todo, eh, bastante manita. Ah, de que no responden, ya. Claro, entonces si hay alguien que tiene que dar caña, tiene que ser Alejandro Cotrina. Aunque se salga de, los de por ahí, ¿sabes? Aunque haga un patatas traigo bastante habitual en Alejandro Cotrina aquí presente. Eh, <laughs> si no da caña a él, pues yo qué sé. Dime, Alejandro. Esa es tu opinión. Eh, <laughs> es lo que te iba a decir. Eh, bueno, bueno, ahí, ahí está la cosa. Eh, con el patata, traigo, eh, lo demás. También está con nosotros Mellado. ¿qué tal estás? ¿Qué daño este? Pues bastante bien. También tengo ganas de a ver qué va a desvelar Mal Lions porque hoy ha dejado un tuit así un poco pícaro, ¿no? diciendo como que hoy presentan algo y es una flechita para arriba. ¿Podrías ser el nuevo top laner? No. Hombre, tendrán <laughs> que. Te Sigu siguiente, siguiente, pre siguiente pregunta. No, pero para esto tendrán que decir primero a Mellado que a lo mejor ese anuncio, y eh, puedes tener razón, que no el actual no. sale del equipo, ¿no? Pues se no, que que decir. No, no se que sabe, no, pero. Es. A lo mejor es ese. A lo pero es se ese. sabe qué va, eh, va a ser. Yo no lo sé. No sé, pues, eh, Yo, Yo algunas. Empresas, sí anuncios yo algunas, y presentaciones. Algunas sí que las sé, otras son muy evidentes. Eh, pero bueno. Yo no digo nada. Vale, pues ya BRT está. No lo digas. No, lo digas, no lo digas. También está vale, con nosotros Enfri, Enfric, ¿qué tal estás, Enfric? Buenas tardes, Enfri. Buenas, feliz año. Feliz me he no ¿has pensado que igual al que peinan eres tú? Ojo, ahí ¿Te has planteado, está. Te has planteado esa posibilidad. ¿Sí? Declaraciones polémicas. Oye, No que es que a mí me contó todo el UP, no malayo todas buenas tardes. Tengo tarde. una pregunta con esto. Pero, entonces, pero, eh, pero, ¿tú pero, eh, a, seria, ¿tú, me llevas ahora mismo, tienes tiempo…? Sí, no, es verdad. Tienes info de si vas a hacer otra vez de corresponsal en directo o No tengo info nada, tío. Ay, es que no, está está, no eh, pero eso es algo está que... complicado, está complicado. Porque me imagino que se dejará de hacer mientras haya fases, ¿no? Entiendo. Claro. Intuyo, eh, pero no sabemos Oye, qué pasa de lo, un mes. Aún así, seguimos en fase, en fase cero en Madrid, que es donde está la casa de Madrid, Ahí no, 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 no 0, pero, 5, pero ¿eh? si, a, si ahora quieren si ahora quieren pasar a la 2 o a la 3 de golpe, tío. Sí, sí, a la 4. No te preocupes. ¿no? Claro. No te preocupes. Eh, ya lo veremos, o sea, no os preocupéis por eso, chavales, no os no preocupéis. Eh, todos, ¿qué tal estás? Bien, aunque me siento un poco también aquí, no sé si marginado o apartado, todo el mundo hablando de su fase 1, la gente también quejándose de que no tienen League of Legends, yo sigo en fase 0 y seguimos trabajando todos los días en, en cosas del LOL, así que yo creo que vivo también en una realidad paralela, porque. Además, recordad que hoy tenemos el Nexo, así que seguimos aquí a tope. Y desde la casi, fa casi fase 2, eh, Blob, ¿qué tal? Eh, yo hoy vengo con una petición importante y seria de que de que por favor dejemos de hacer intros de chistes de mierda. Pues todavía quedan tres días de la semana, o sea que... Let's go. Por favor, por favor, vamos a ir parando. Vamos a ir parando esta mierda. Yo, Blob, tú y yo tenemos una misión. No, 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 no. Parar es, esta mierda. Y es no evitar la intro. Sino evitar que Mellado cuente más. Mira, mira, os voy a ser sincero. Mí, si no cuenta más, más no hay más intros, ¿eh? eh. Voy a ser sincero. Es eso? Si queréis eh, que no sea un chiste de Mellado el que escuchemos, <laughs> tenéis que ser vosotros los que enviéis el chiste. Ya estás ¿Quiénes sois vosotros? ¿Yo? Vosotros. O claro. Blob o ah, no, Quentin. No, no. digo, la audiencia o nosotros. Yo, control, a ver, yo darle a. Voy a, a tener suerte. O Blob o Quentin. Uno bueno, de los dos. Voy a hacerlo, pero fuera de. Eh, control, algo <laughs> que quieras decir a la gente. A bueno, menos mal que le he dado fuera de... Bueno. ¿Qué ibas a decir? Iba... No, no, ¿qué ibas a decir? ¿Qué vas a decir? No, no, decir? es que no, como no estás atento a tu programa, eh, yo estaba buscando en Google cómo se desoye un chiste de Mellado. Eh, tu tertuliano arroba en freak 00 eh, ha sí. propuesto que le diésemos a Voy a tener suerte. Y le he dado, y menos mal que lo he hecho fuera, porque bueno, eh, rofandito la audiencia nacional. Me puede, pero, pero, <laughs> pero, pero alguien eh, pero ponlo en el chat por menos por escrito el titular. No, porque todo, todo el chat lo está buscando en su ordenador ahora mismo. ¿eh? Sí, pero, sí. pero ponlo, pero ponlo. Algo. Yo ahora, ahora tengo es un vídeo de YouTube chistes, era, de chistes ofensivos, me imagino. Ah, no, hombre no, no, hombre no, pon el sumario, control, venga, el sumario, pon el sumario. Pero no, hay, pero no hay cumbia. Esto no puede ser. ¿Para cuándo la cumbia? Hay que... Yo creo pues Para que... que cuando se acaben los chistes no, de No, no, no. Yo creo... ¡No! No, no, no. Pues a partir del lunes cumbia. En el programa de hoy vamos a <laughs> hablar del Mid Season Streamatom o lo que sea que es este nombre Hola. que se ha puesto por aquí. lo de Riot y vamos a contar de qué va esta vaina. Ya verás. Va a estar guay. ¿Qué equipo querríais ver de Españita en, este, en el Streamatom este? Porque ya sabéis que vamos a tener un equipo de Españita y vamos a preguntaros qué equipo es el que queréis tener. Vamos a ver. Veremos una carrera por la cuarta plaza del LEC. tienen los equipos que jugársela para intentar llegar a Worlds o tienen que guardarse los dineros por la época en la que estamos luego tenemos también algunas noticias que tenemos de nuestra web como por ejemplo lo de, lo de nuestro amigo Werlip. vamos a hacer un poquito de memoria hablando de Guns y estos juegos y también vamos a hacer un repaso del solo Q challenge que tenemos unos cuantos <laughs> clips si queréis si queréis nos podéis enviar también en nuestro Discord clips para hablar de estas cosillas eh, rumores vamos a ver os lo voy comentando rumores por ahora lo siento mucho, pero no... Eh, no tenemos, no hemos eh, investigado mucho, ¿vale? Así que por ahora pocos podemos Hombre, pero comentar. si sabes más de la mitad de los equipos, tampoco te queda para investigar tanto, ¿no? No habrás investigado tú, ¿eh, Antonio? Habla por ti. Gracias. No, a ver, no, no es que no hayamos investigado, es que no tenemos conclusiones. Rollo 100%. Ah, eso, esto. Eso, es, eso es diferente. Eso, ves. perdonadme. Eso es diferente. perdonadme. Eh, como por siempre, favor, Utiliza el vocabulario de forma adecuada, gracias. Como siempre, gracias a nuestros queridos patrocinadores, es decir, Instant Gaming, Nvidia y Lenovo Legión. Ya sabéis que tenemos un sorteo de Instant Gaming, los que nos estéis escuchando ahora mismo. Oye, ¿cómo participo en este sorteo de Instant Gaming? Pues es muy sencillo, mira, os te voy a pasar el link, te paso el link por ahí, el link que lo tenéis también en la descripción de YouTube, tenéis el montón de sitios por donde podéis utilizar el link, decirnos de paso cuál es el juego que vais a elegir, porque podéis elegir el juego que os dé la gana de todos los que están disponibles y podéis participar todos vosotros. Ahora hay un sorteo en el que no participan todos, sino que participáis algunos de vosotros. Que es una Nintendo Switch, ¿vale? Una, ni, perdón, una Nintendo Switch. Y entráis todos los que estáis suscritos, como por ejemplo, que es gente que se ha suscrito ahora, eh, Chequitis, que se ha suscrito, Esperman22, que lleva 13 meses. Gracias también por tu suscripción. Tonina dice: ¿Y usted por qué no haces una sección de entrevistas a One Trick Ponies de Europa? Mm, me lo pensaré, me lo pensaré. Neko Senpai. Una pregunta por aquí. Quentin sin ser Quentin, no es Quentin. Bueno, sí, pero a veces tampoco hace falta ser tan Quentin, ¿vale? Eh, Darian 275, Dragon la 1995, Paul 99, Defoguete, eh, Barba, bueno, Jaime me por aquí. Ángel M, Ruiz 06, Seyok, Fennec, ya Cámara teniendo. de Quentin. Ángel Evole. <laughs> Ángel Evole 39 meses. DargeL barra baja, Danito HS, Ivai FNZ, dice Jack Troll Stonks, g 2 fanboy Kyler Stir, eh, eh, MC Carras. Muchísimas gracias a todos, ya sabéis que agra os agradecemos mucho que estéis suscritos y que, que gracias a vosotros pues podemos hacer todo. Así que si tenéis un Twitch Prime por ahí, si no sé si estáis con la duda, de paso que sepáis que os lo agradecemos muchísimo y que ahora estamos haciendo muchísimas más cosas con la gente en estos Post programas y otras cositas que vamos haciendo cada semana. Una vez dicho esto, vamos ya con el primero de, de los temas, ¿vale? Que el primero de los temas es algo que a lo mejor os suena eh, un poco raro, que es España. Es España y es... No, eh, no, no, no. Y es... La, lo ha llamado Riot Streamathon o algo de eso, ¿vale? Eh, que incluye... Entre otras cosas, como sabéis, el torneo este de Europa, perdón, de China y Corea, que se van a enfrentar los cuatro mejores equipos. No, sea que no se diga que la parte no, dime, dime. de competición oficial no esté. Eh, sí, 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 sí. El, 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 yo no lo viendo, digo estoy... como palo, eh, lo digo como bien aprovechado. Pero queda raro en el formato. Vamos a ver. Eh, os cuento cómo va a ir la, la historia. Vale. ¿Qué es el Streamathon? Pues el Streamathon es un, un stream de 48 horas que va a hacer Riot, que en donde cada una de las regiones va a hacer distintas eh, cosillas. ¿Vale? Para hacer distintas cosas. Por ejemplo, en el caso de la, de la LPL y Corea, van a hacer este torneo que va a enfrentar a los cuatro mejores equipos de una región, a los cuatro mejores equipos de otra. Lo mete en una coctelera y de ahí se van a enfrentar a ver quién es el mejor de estos ocho equipos. ¿Vale? Luego tenemos, por ejemplo, Oceanía, en, en Norteamérica y demás, que van a hacer una especie de, pues, showmatch y todo esto. Y en Europa, en Europa, lo que vamos a tener es un... EU Face Off, ¿esto qué es? Pues que va a haber varios, varias regiones que se van a enfrentar con distintos representantes, es decir, va a estar el equipo de España, el equipo de no sé quién, el equipo de no sé cuánto, y vamos a ver, pues, qué país es mejor, ¿vale? Entre comillas, no es una competición seria porque los equipos van a ser un poquito de jaja, o sea, van a ser jaja o no, pues depende de lo que cada región elija como representante, ¿vale? Depende de lo que cada región elija como representante. A lo mejor puede ser que en Polonia de repente tengamos, yo que sé, eh, Jack Troll, El equipo de Kings. Eh, un equipo de la leche que sean polacos. Y luego en, en España mandamos a Electro Kitty. Eh, el Ojo Ninja y cosas así, ¿vale? Existe esta posibilidad. Sí, aunque, bueno, aunque, aunque Dinamarca mande al padre de Caps, a la madre de Caps, y a todos sus primos ganan igual, ¿eh? Claro, eso también es verdad. El caso es ese, que pueden enviar, que cada, creo que cada región puede enviar más... Pero... La Oye, grana. yo creo que tenemos que hablar con Polonia para ver definitivamente el encuentro entre Skane contra Jack Troll. O sea, yo creo que es la oportunidad de ver finalmente si Skane es mejor que Jack Troll. ¡Ostras! Pero yo tengo una pregunta. Esto es muy importante, ¿eh? Dime, Pero solo es mejor a su pick, ¿eh? O sea, tiene que coincidir su pick con el, con el partido. Es complicado. Dime Alejandro, por favor. ¿Qué países juegan en Europa? Es que claro, no es está que, revelado. Viendo un poco es que en lo seis que va horas... a durar… Claro, viendo lo que va a durar… No, dura dos días. Ah. Son dos días, eh. Ya, ¿Pone pero poner? dos días dura todo. Son… Es, no, son, son tres días, ¿no? El Hombre, Más, el ¿Europa saludo. contra EU, este? Europa. Oh. Eh, el enfrentamiento de Europa. Y, eh, EU Face of Finance. Dura, eh, dura los dos días. Dura yes. el, el sábado y el domingo. Bueno, oh, encima hay que madrugar, ¿eh? De 7 de la mañana a 1 de la tarde. No, ya, bueno, ya, ya, ya. Que no, está, que no, que no. Bastante. Sin más tontos que mis huevos. ¿No veis la hora que.? Está en hora, está en hora de no sé qué mierda, ¿no? No, nos, a, a nosotros. -7, está, ¿no? Nos toca, a nosotros. De hecho, creo que a nosotros se acaba el primer día a la 1 de la mañana. Claro, ah, bueno, vale, así. menos mal, menos mal, me había asustado Es que, digo es que no, no veo exactamente el formato horario Pero, pero no sí, es sí. el nuestro, creo vale, vale, sí. hombre, No puede ser el nuestro tampoco Porque no va a ser el China contra Corea De 10 de la noche a 7 de la mañana ya, ya, Aquí, ya, ya. que allí sería de madrugada sí, sí. O sea que El horario que ponéis jóvenes, ¿no? menos 7 y nosotros somos más 2 o sea, es, que es UTC los Es formato los UTC. UTC, ¿no? Sí. sí. El caso es ese Que aquí tenemos este es eh, la competición Solo os puedo decir Solo os puedo decir Autismando. que hay seis regiones Y en lo demás pues ahí lo estáis viendo eh, Rusia y Cis Va a haber una especie de All Star En Brasil vamos a tener Un Mastercard Showdown Kami contra Kami por Yoda No sé muy bien lo que es eso En eh, Latinoamérica vamos a tener eh, Star Wars, ¿no? Best Road in Latin, Un torneo latinoamericano En Japón también vamos a tener un torneo de exhibición Ahí tenéis varias cositas En Turquía por ejemplo tenemos un Caster contra Champion eh, En Sudeste Asiático Mid Season Showdown Final sea lo que sea eso, o sea que este es un poquito todos, eh, todas las cositas que vamos a tener. También dedico las claro. mismas os digo que de todo a lo malo que podríamos tener, no estamos tan mal, ¿eh? no estamos tan mal, y yo me, me alegro, la verdad. No te voy a en, una, en, una, en una batalla en la botlane entre Carritos, Kami y Yoda, no sé quién gana. Eh, no tengo ni idea, porque si te soy sincero, ni me ni sé quién es Yoda, o sea que. Mmm, me ¿Cómo? Parece... El, de esta, el, de esta, el verde, el de Star Wars. ¿Cómo? El que habla raro, oye este, ¿no? ¿Sabes quién? Oye, Blob, ya tenemos bastante conmillado, ¿eh? No hace falta que tú pongas también de tu parte, ¿eh? Sí, eso también es verdad. ¿El...? Este es el caso. Entonces... Entonces, yo creo que es que la verdad la, la noticia es un poco rara. No sé si os parecía. Yo pensaba que se iba a anunciar de otra manera o se iba a enfocar de diferente forma, pero es que es como que nos dejas de momento sin nada. Nos anuncian esto, pero en plan no sabemos qué países participan, como hemos dicho, no sabemos si van a participar todos, si España va a jugar un partido, va a jugar dos, va a jugar tres. Si va a ser realmente algo de competición o va a ser solo de, de showmatch, eh, o juegas un partido de entonces... base, Jaime, te voy a decir que viendo el formato. Podemos ganar porque Dinamarca no participa. No me acuerdo qué países participan ahora mismo, la verdad. Ah, pero ¿está, está anunciado eso. No, o sea, no, 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 no está no, anunciado, no, no, es una suposición. Es una no es, suposición. Por lo que dura, ¿no? Por la duración. Claro, es lo que dice Todd. O sea, habrá cuatro o cinco equipos, como mucho, y van a meter, yo creo. Me imagino que sea la serie el Stocha, UK, España, Hay Alemania seis y Francia. Hay seis equipos. Vale, pues esos cuatro, Italia y, y Polonia, Italia ¿sabes? No lo sé, sí. no lo sé. Os he preguntado, gente. Me a un me formato de RLS, ¿eh? que eso es lo único sí. que yo creo que te puedes amparar para hacer una. Os, gusta... sí, sí. os he preguntado, ¿os gusta este torneo de, de Europa? Sí o no. Es una pregunta muy sencilla. <risa> <risa> Espera, doy mi opinión muteado. No, ah. no, no. <laughs> a tu opinión? A ver, yo creo Ay, que alguien yo... también tiene que romper al menos una pequeña lanza en favor de esto. Creo que es una cosa que evidentemente no estaba en los planes de nadie cuando se hizo ¿no? el calendario a principio de año. Hasta no hace tanto todavía estaba en el aire el tema del, del MSI. Entiendo que Río, pues evidentemente mucho antes de anunciarlo, sí que pudo tener un margen para empezar a trabajar en, en esto. Pero pensad cuánto tiempo ha podido haber para montar algo, con intentar involucrar a todo el mundo, que todo el mundo quede contento y, y que encima no interrumpa tampoco ninguna otra competición. Creo que para lo que podía haber no está mal evidentemente eh, entiendo que no es lo que mucha gente esperaba y que le podía apetecer otro tipo de cosas pero yo sinceramente creo que para las circunstancias en las que estamos creo que nos podemos dar por satisfechos con tener algo así yo, 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 yo. en todo lo que dice Toad, estoy de acuerdo pero no 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 no, no 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 hay ningún pero no hay ningún pero no hay ningún pero uh -huh. para mí la duda es eh, cuál es el enfoque no porque ahí dice que es un streamatón... En China y en Corea tenemos una competición seria. Bueno, dentro de las condiciones, ¿no? Pero seria. Pero aquí, como tengamos una Españita-Francia, pues hombre... Yo, yo la verdad es que no sé si hay acuerdo conmigo, pero... Me parece buena la idea, pero creo que está mal ejecutada, porque... Si os fijáis eh, es un stream tras otro tras otro tras otro región tras región entonces estamos sinceros es que cuánta gente a lo mejor le interesa ver a Brasil a, o le interesa ver a Japón es que a hombre a cada uno le interesa su región yo creo que lo mejor hubiera sido directamente hacer algo más tocho en Europa ya que haces esto de la Eurocopa eh, te lo planteas de otra forma lo intentas hacer mucho más grande incluso a lo mejor en formato de competición porque ya lo decimos no lo sabemos pero viendo un poco la, en las horas me extrañaría sinceramente que fuera formato competitivo porque no sé si va a dar tiempo a todo y en caso de que lo sea mejor, pues involucraría a otro tipo de equipos o de regiones o lo que sea para hacerlo algo más grande. O sea, pero opinión, por, qué, pero Yo... ¿por qué pero porque tenéis que siempre pensar que estas competiciones tienen exacto, que ser los, los Worlds, tío? Que y no que es, o sea, porque, no, ¿por qué no, lo, llamamos, no, porque lo llamamos Eurocopa esto y tiene que ser más grande en Europa? O sea, me refiero van a ser partidos estilo showmatch, un rollo más All-Star... Algo más casual, yo creo que pero, está bien. Que es la primera vez que se claro, hace algo es, así, es verdad. Es, de es rayos, la primera que vez, pero aunque se haga así, eh, a mí me gustaría ver competición. O sea, vale, pero ya, bueno, llegado, eso ya es una, es una cosa personal, vale, personal. Yo pero creo que, que la vos gente vos también se... está conmigo. Si no, no. O si sea, la gente lo que quiere es un partido y se van, bueno, pues. Eh, pero no sé. vosotros entendéis que nosotros no somos el target de esta competición. Exacto. Vamos a ver, queda igual, y que da igual Y que a mucha gente a Le apetece ver a, 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 sus, a sus A sus streamers favoritos jugar A mucha otra, nos apetece ver A los profesionales darse de palos entre ellos Rollo Eurocopa, pero hay que entender que esto Es un torneo que en principio Mira. No va a involucrar a jugadores profesionales Y, y les pone va a, que y es, les va a dar eh, descanso Para que la es, lucha es también del COVID o sea, Es un pero... torneo benéfico que se ha organizado Con relativa eh, Poca antelación, y yo creo que es un formato Que está bien, que incluye a todo el mundo y que. Y que yo creo que, que, que es de agradecer. Pero que no me estoy entendiendo. No estoy diciendo que sea incompatible, porque es que no lo es. Estoy dando la opinión como que yo directamente me pongo en el que solo quiero que vayan jugadores profesionales y que vayan a competir y que vayan a matarse. No, no, yo lo que estoy diciendo es que, vale, me parece muy buena la idea precisamente de que se, se metan streamers en la competición. Me parece que es algo muy bueno. Que además a todo el mundo le gusta ver a sus streamers eh, conocidos compitiendo, representando a tu país. Pero lo que estoy diciendo precisamente es que haya ese ámbito competitivo. Por mucho que vayan streamers, o por mucho que vaya. Eh, gente que no haya competido en el LOL, a mí lo que me gustaría es ver a mi país representando, compitiendo contra otros países. Pero ya es que me he llamado, a yo, ver, a, a una, ver, a ver, ¿qué una, ver a ver, a ver. No, yo eso voy va no a de manera intrínseca. Vamos Cada a ver, uno vamos va a querer a ganar. Yo solo te pongo el ejemplo de lo que vivimos el año pasado con el Team U. Yo te voy a ser sincero. Que, que fueron a representar, quieras que no. Y hubo. Vamos, yo de hecho pelotazo. Un eh, yo te voy a ser sincero. A mí me da envidia. Que, que a mí hay dos cosas que me escaman un poco. Lo primero, me da envidia que en Corea tengan esta, claro. esta competición y nosotros tengamos esto. Ese es envidia. el problema. Eso punto número uno. Punto número dos, creo que no hay una convocatoria eh, conjunta de las distintas regiones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero decir, que eh, España sí va es a llamar pregunta. a quien quiera, otra región va a llamar a quien quiera, otra región va a llamar a quien quiera. ¿Vale? Y esto va a hacer que a lo mejor un equipo vaya full tryhard y otro equipo… No, no, no. Yo, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que todos van a ir full tryhard, ¿eh? Yo creo que no. Y, a lo que vaya No, las, no, no, no. Pero no lo sabemos. No, pero, Blob, no, no lo, bien, no. No lo por sabemos. No, porque en España las figuras que representarían mejor a la comunidad no solo mejores jugadores que representarían mejor al equipo. Pero que ya no es eso. En otros países, que ya no es eso no. No, Pero escucha, que esto es una suposición nuestra. Claro, claro, pero que ya no es eso, que ya no es eso, es que no lo sabemos. Pero que. No si que... nos gusta, no lo veáis. Claro, De no es que Río. ¿Qué ¿qué queréis que haya un seleccionador chavales. nacional. Claro, no, claro. A lo que me refiero. O sea, a a lo que me refiero. La gente, lo la gente quiere unos Que no tipo, es eso, World... pero que no o me refiero días. a eso. Exacto. Pero que no me refiero a eso, chavales. No me refiero a eso. A lo que no yo me refiero. No tú, este, ¿eh? No tú. Claro, a lo que yo me refiero es que no es Riot quien convoca a los equipos. Es cada región por su cuenta. Entonces cada región va a tener lo, los criterios que le da la gana. Entonces va vale, a hacer pero yo te que a lo mejor una tengamos una, una competición todavía más descafeinada. Por. Entre comillas, es que, ni siquiera no. existen federaciones, por así decirlo. Es da igual, pero que no tiene que ser eso. LOL, que sea una institución. O sea, eso. Que, que eso da es igual. imposible. Eso da igual, eso da igual. Eso es lo de menos, eso es lo menos importante. Pero porque estamos intentando hacer la casa por el tejado. Claro, o sea, claro, que eso a... no importa. Es una fan que hagamos. Por fan de no reedas, va. van, ¿qué van a jugar ¿qué X jugadores. Ya está. Claro que sí. La gente va a insultar que flipa. Pero entendéis lo que os quiero decir o no entendéis lo que os quiero decir. Yo sí, si yo estoy de acuerdo con todo. Lo entiendo perfectamente, ah, pero yo lo que estoy. No estoy hablando de ti ni de lo que. Pues de la opinión de todo, hablo de la opinión de la gente que dice que este torneo es una mierda, porque lo que ellos quieren es una Eurocopa y lo que todos queremos es una Eurocopa y que bueno, cojamos pero... a los mejores jugadores y que se peguen entre ellos y que gane alguien. Pero yo lo que creo es que esto es una iniciativa cojonuda, que además es solidaria, que va a tener muchísima audiencia, aunque mucha gente diga que no lo va a ver y tal, va a tener muchísima audiencia. Y creo que era bueno el ejemplo de, de Quentin del Team Ugu, que quizá era algo todavía incluso un poquito más pequeño. Y, y yo lo que yo, yo creo que está yo creo que está muy bien mira yo solamente te digo si 33 españoles son capaces de monopolizar twitch en los primeros puestos durante 21 días con el solo queue challenge tú imagínate riot con el poder de convocatoria que tiene en algo donde todo el mundo se sume simplemente a hacer llamamiento porque te renta es que realmente cosa... te renta te renta más hacer esto. O sea, la gente lo compara con lo de China y Corea, pero no se puede comparar porque aquí Exacto. eso no se puede hacer. Exacto. Es que no hay más. Exactamente, pero... y, la gente, y la gente tampoco se lo va a tomar igual. Porque ahí la cultura es diferente. Y aunque les digas que es un Rift Rival pocho o es un entrenamiento pocho o lo que sea, esa gente va a salir a ganar. Y la gente va a entrenar para ganar. Y ya está. Y aquí, si los jugadores no quieren ganar o, o los entrenadores dicen, bueno, esto no, no suma para nada, así que vamos a ir a ganar pero tampoco nos vamos a preparar mucho porque no vamos a gastar tiempo en esto no lo van a gastar y ya está y el que quiera comparar las dos cosas hace mal porque son incompatibles porque ah, la situación es diferente y ya está Yo y estoy. dentro de lo que se puede montar aquí esto es de lo mejorcito que se puede montar y ya está 100% de acuerdo con Mindflick, porque Yo también. A, a, a mí lo que me resulta gracioso es que a todo el mundo pide que jueguen la, los equipos y cuando jugaban los equipos y teníamos nuestro Rift Rivals, la gente flameaba que jugaran nuestros equipos en ese formato. No, bueno, y es que no, la gente no también es, es muy de eso. Porque que, no, que sí, hace este, que es el enfoque. Pero y, ¿tú que, ya, y que hace esto... dos días, hace dos días, los jugadores tenían que descansar. Y ahora la gente quiere que los jugadores se pongan a jugar una Eurocopa ahora. Bueno, no, 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 no. no, 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 no. Yo no he defendido, yo no yo no he defendido en ningún momento que los jugadores yo soy la que muy fan, pasar, que no estoy hablando ¿eh? de ti yo que estoy hablando de Ah la bueno gente pero dejemos general. de hablar de la gente porque cada porque aquí mismo aquí mismo Lop. hay 3.056 mil personas y cada persona tiene una opinión diferente no hablemos por la opinión de lo de la gente porque no sabemos que no la gente, la gente. Lop, escucha yo soy muy fan de decir que el calendario de lol está sobresaturado porque lo está pero eso no quiere decir que este año los jugadores han tenido un ritmo de momento normal entre que no ha habido M6, que no han tenido que desplazarse, eh, y quieras que no, la rutina ha sido mucho más llevadera. Porque simplemente, tú imagínate a Origen, les han dicho de tener que viajar dos veces, todos los días, todas las semanas, ida y vuelta, a no tener que viajar, por ejemplo. Para sí, ya, sí, sí, estoy, te pongo estoy, un ejemplo estoy, muy estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero tampoco creo que. tampoco creo que los clubes les hubiera hecho mucha gracia que hubieran hecho una competición de este estilo. Eh, como si fuera algo súper competitivo rollo nivel leg, nivel msi que lo hicieran en dos días rápido y mal no, no sé si nos hubiera hecho mucha gracia la verdad bueno pero... en cualquier caso ya cuando se anuncie quién juega podemos debatir pero de momento el formato sí, sí, a sí, mí sí. me parece que está bien es sí. una fiesta de la comunidad y si acaso cuando ocurra podemos hablar de lo que hay pero suponer cosas que no conocemos más allá de lo de corea y china me parece ridículo y que sigue siendo mejor que nada Sí, ahí Hombre, estoy de acuerdo también. Eso lo veremos con el resultado, ¿eh? Porque hay gente que te va a decir que para hacer esto que no hagas nada y es posible que sea defendible. Cuando pero sea pero, sea pero sea la misma gente que dice eso luego lo ve, ¿eh? Por lo que sé. Yo dudo que sea defendible que no sea esto mejor que nada, porque recordemos que además es una movida benéfica. O sea, yo creo que en ningún sí, momento también, ¿eh? puedes eh? criticar la iniciativa. quieres razón. Y que si no te gusta no lo veas no, lo ve, no ¿eh? cambia sí, absolutamente punto. nada tu vida yo, 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 vamos a avanzar sí, puedo, avanzamos pero a mí me gustaría ver esto algo más grande todo el mundo tiene una opinión todo no, el mundo tiene una opinión y se la guarda chaval, de chaval, chaval, cierta chaval, cierta chaval, chaval, se acabó de de se acabó Otra vez, a se acabó desde el principio se, se acabó todo el mundo tiene una opinión correcto todo el mundo tiene una opinión vale mientras no mintáis a la gente a la cara vale eh, podéis pues tener nada, la buscarlo. opinión que queráis. No pasa nada, no pasa nada, avanzamos. Le quiero dar las gracias. Ahora, escucha, ahora tenemos que hacer una cosa más importante. Tenemos que hablar de cuál queremos que sea nuestro equipo. ¿Lo va a elegir otra vez? Lo vamos a elegir el, el conjunto de la sociedad española. Representada a través de twitch.tv barres por maníacos. Ha dicho sociedad, ¿eh? Ah, qué gracia. Vale. Ya vale, eh, recordemos que a Tila se le convence para esta competición si Portugal no participa, ¿eh? Vale. Ahí lo dejo como latito. <laughs> vamos a Pero dar varios a nombres. A vamos a, a dar. Vamos a dar. Tila's que Jack esta eh? Déjadme que lo explique. Vamos a dar varios nombres, chavales. Y vale. vamos a hacer una encuesta. Vamos a ir por posición. Y la gente va a elegir quién queremos que nos represente. Y ese equipo debería ser el que nos represente. Vale. Una vez dicho esto, le quiero dar las gracias, por supuesto. 1532843, se ha suscrito 8 meses. ¿Cómo puede afectar eso de. A ver, eh, de cara a los mundiales. No sé a qué es eso, pero creo que de ninguna manera. Eh, Subaru, grande ¿Cómo? mi para cuenta. Mundial, del, del mundial, lo último que se sabe es que, que China se base, ha dicho que, que, que Palace. Eh, Subaru, Subaru, dice grande mi Pana Quentin, que sales de oro, seguro. Feldes 42, Rey 28 Returns. Eh, que pone una palabra eh, Coca, no sé qué, algo de. Eso es de que se le he echa algún dulce, ¿no? Juan Superpam, 29 meses, Ardurum, que va, 6 meses, eh, Raven 35 meses. Nacham... Na, champi... Espera, na Champiñón, creo, eh, por primera vez. Muchísimas gracias. Cobalto LOL, 4 meses. Digargo, 2 meses. Les96. Chequitis. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que todos los que suscribís entréis en el sorteo de una Nintendo Switch y que agradecemos todos eh, vuestra suscripción. También vale con Twitch Prime y que nos permitís hacer, pues es por maníacos y todas estas cositas que hacemos por aquí. Una vez dicho esto, vamos a elegir, ahora sí, nuestra selección. Vamos a elegir que es. Eh, en el pecho, eh. Lo que. Lo que ha, el, el equipo que queremos que vaya. Ojito, se valen. Se valen. Cada uno va a dar un nombre. Se valen. Se valen. Eh, tertulianos de este programa. ¿Cómo? Eh, oh, streamers. El, eh, y jugadores profesionales. ¿Vale? Hostia, ¿Y eh? el objetivo cuál es? Que elijamos un equipo de Dispormaníacos para esta Copa Europea. No, no, pero me refiero. El objetivo es llevar el mejor equipo en qué niveles. En el competitivo. Hombre, no, el objetivo no, 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 no es no. bien. En no, no. En el no. de los impactos, visibilidad. Cada uno a tiene lo, su objetivo. A mí, a mí enfocarlo en los impactos me gusta. ¿eh? Quentin, Cada me uno tiene vale, su vale, objetivo. Vale, pues voy a hacer un equipazo, chavales. Yo voy espérate, a hacer no el counting. E Haz el equipo de los impactos. Yo te apoyo. Pero que va a votar la gente. Os podéis nominar a vosotros mismos. Os a la gente omitar. se le puede vale, coaccionar vale. muy fácil ¿eh? para que pillen los impactos. Claro, de... claro. O sea, yo estoy poniendo el tweet. Vamos a ver qué equipo hacemos de España. Necesitamos, Necesitamos toda vuestra colaboración. Dos puntos Pensaba que ibas a decir, vamos a por los impactos, ya necesitamos tengo, ya tengo el equipo, <laughs> a ver si vamos, si vamos a por los claro. impactos, yo creo que mínimo necesitamos en el mismo equipo a Ocelote y a eh, te, eh, tengo, Vamos a la top lane. top lane. Ya tengo el equipo. ¿A quién, a quién ponemos el lane, el 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 la top en la el, el lane, chavales? En la top lane. En la lane, lane. Empezamos por la top lane. Antonio. Por supuesto. Top lane. Antonio. Yo digo Antonio si, hijo Dios de Dios, flamen, ¿eh? no, no, pero es que, es que no mola, si voy por rol, si, quieres, ir, si, voy si quieres ir a por los impactos, puedes meter a Don Ibai y ya nos garatea. No, porque Ibai va en otra posición. El equipo ah. de los impactos es Antonio Arriba. A Antonio Arriba Vale, 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 vale. Antonio Necesito, necesito, más, no, nombres. En Quentin, va. necesito ah. más nombres. Necesito más nombres. El equipo. A ver, yo digo los cinco de los impactos, ¿vale? Espera, espera, vale, espera. Vale, vale. No digas los cinco todavía. Vamos a empezar. Joder, quiero, macho. Hombre, es peor que el chiringo, tú. Falta quiero? La exclusiva del Claro, castito, que, creo que, una, que creo que hay una encuesta. De Antonio en top, ¿no hay ningún otro top laner? Manute. Pepe, puedes cambiar eh, roles. Eh, Manute es otra opción. Ah, Worry, Worry, Worry. Yo voy a optar por otra opción exótica, que sería Dandan. Dandan, Dan. venga. Dandan, Dandan. Dan. Pero ese no es el de los impactos. Un hombre ah, más. Un, no, no, más. No, no. un hombre más. Un no, hombre más. en todo caso. En todo no, caso. Es de los, no es de los impactos. Cuenten, Este es ya exótico. Ya un, el poco, mío, de, chavales, un poco de. Chavales, de tenemos que llevar a Sendo que tiene el emoticono en la banderita española. Sendo. El mío Sendo, es Sendo. el de los impactos. Sendo, 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 Sendo. Sendo, Sendo. Vale, vale, yo voy full, yo voy full entonces, import. Entonces yo voy tenemos full que. Para, para petar el streaming, chavales. Iniciar encuesta. Sendo, que no es, impacto, inicial es encuesta. Confío ah. en. Vamos a ver qué es lo que ha elegido la gente. Por ahora está de Antonio. Por delante, siendo en segunda posición, ya sabéis que podéis votar eh, todos vosotros. Este, o sea, la verdad es que aquí, salvo Dandan, todos darían bastantes impactos, ¿eh? Esto es una realidad. Sí, pero aquí se nota quién es padre, o sea. Sí. Sí, es correcto. Aunque estos días, me esto falta... está teniendo numerazos, ¿eh? Pero sí, Wehrleab, a mí, a Wehrleab... a mí me falta el Ginebras, ¿eh? El Ginebras en... Hostia, en, su en su skin de vagabundo borracho, ¿eh? Tranquilo, chat, que Werlib sigue en el equipo, ¿no? Esa ¿no? es la skin de Foul, ¿no? <risa> <risa> lo siento. Lo siento, <laughs> Es La que te dan cuando compras el juego, ¿eh? Guapísimo, la verdad, el reward de Olaf, ¿eh? eh lo siento, Ginebras. Oye, ¿sabe... ¿alguien sabe cómo le va a Gingin? Bueno, claro, vamos a saber nosotros de todo. estaba en diamante 2. Dos o tres anoche. Ahora ¿no? lo miramos. Sí. No hay yo, ningún problema. Me encanta, me encanta, ah, me me encanta la vivo ahora, de hecho. Las dos Españas, eh. Un comentario que dice Antonio por España mata mata y el siguiente es Antonio me come la polla. No, hombre, no, no, no. no. <laughs> Pero Pablo tío, las no insultéis. Las dos Españas. Hombre, si está leyendo, no, no. está leyendo. Esto es una realidad. Es que estoy leyendo, cosa. estoy leyendo, estoy leyendo. Claro, puedo. Bueno, depende de cómo las dos Españas beneficien a Antonio. ¿eh? Yo le dejo a Jute <laughs> mi quinteto por privado para que él haga lo que él crea. Con no, más. no, a ver. El la lane eh, tiene una clara ventaja eh, de Antonio, ¿vale? Así que ya tenemos. Eh, un, eh, el primer ganador es de Antonio. Nos vamos a la jungla. Yo creo que la jungla también debería estar bastante claro. No, no, no. Yo creo que. Yo creo que te... Te va a sorprender, eh. El millor, en la jungla el millor, no hay ninguna duda. Se llama El Cherto. El Millor, el Cherto. Millor. El Cherto Gallestra. Tiene que estar en la ¿Cómo? ¿Cómo? No hay ninguna duda. Y le dejamos el jugar. Cherto, el Cherto Gallestra. El Bajas, el Fidel Friedel, o Camil, todas las partidas. No le van a ganar a los ver, tres personajes. Yo voto por Fides, poner. Yo voto por votar entre el Millor y todo amarillo, eh. Con su hombre. toda Todo amarillo. Bueno, en eso no podemos competir, eh. Pero bueno. Pues. Todo se preguntarán… ¿Por todo el de qué? suplente por si le banean, eh. Muchos, ¡ah! <laughs> Muchos dirán, ¿por qué no proponen a Razor? Porque yo lo voy a proponer como mid -liner. No, pero bueno, voy a, yo voy a poner <laughs> mi video los impactos de equipo y el que quiera que le dan. Yo lo voy a proponer como mid laner a Razor. Ostras, me hace mucha gracia porque cuando voy a hacer la encuesta pone pregunta y pongo la pregunta, respuestas, mínimo dos, que es un poco lo de. lo de Nirvana va a volver a tocar, <laughs> salvo Kurko Cobain que es como gracias, señor, es muy amable. Eh, a ver, vamos a ver. Estaba pensando cómo sería el equipo si simplemente cogiéramos al mejor de cada posición del Solo Q Challenge y nos quedaría un equipo tal que Werlyb, Davis, Sealer, Flaked, Sky. O sea que… Sky. Al toque, al... Al... Yeah. Sí, al toque de... mi rey. Sí, sí. Yo cerraba está... ya, ¿eh? Es el mejor support ahora mismo. Ya, sí, el, el, el yo ya creo que tiene que entrar en la encuesta, ¿eh? No, Por el mejor support de España es Asenar. Se ve no, no pero en el, el Tiene más que, que, que NAPO, ya no está en el challenge. Del Solo Q Challenge, Solo Q Challenge. No, aparentemente sí, vale, vale. NAPO. No, es que, más que, que NAPO creo que no tiene nadie. ¿eh? De supports. Vale, vale. Es vale, que a vale. escenar estaba en 1000, por eso te digo. Que sí, creo que estaba en 900. 900 no, ahora, no, no, no. Es que es un 2000. 957 no es 1000. ¿eh? Yo, vale. no yo, 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 creo, yo creo que hay que distinguir a Skain y a Skain en su pick. O sea, es Ojito, diferente. está el Millor y Razor muy cerquita, ¿eh? Por favor. La democracia tiene que seguir su rumbo. Por eh... favor, votad vota al Millor, tío. Dadle para adelante. Dadle para adelante, por favor, dale para adelante. Que yo sé que hay gente en este país que no os gusta la democracia, pero bueno, si queréis hacer aquí un pequeño acto, pues ya le podéis estar dando. Razor por ahora, 48%. El millor, 36%. Eh, hay 140 votos de diferencia. En este, los, en este los... canal, en este canal está la audiencia. Eh, evidentemente afectada por el enfoque. Pero es que vamos, los, haces los una dos, encuesta tío. en Twitter o en Twitch y es ya, que hay no duda de Los, quién, los, claro, los 225 ultras de todo Amarillo están ahora mismo delante de casa de Juste con las cacerolas. ¿eh? Yo, gracias, chicos, gracias. hostia, tú. Oh, oh, ¿sí tiene fotos. Vamos, vamos, quiero, chavales. Con el palo de golf. Ah, mira, con quién he tenido que competir. Y Neocrome ha contribuido con 40 bits. Muchísimas gracias. Ha salido Razor. Ha salido Razor. Razor sería el. El equipo... A ver si nos va a salir Giants. Que ahora llevamos a de Antonio y a Razor. En la midlane. <laughs> en medio. En, en medio. La mid lane. En medio. La gente a, pide a Z, ¿eh? A Z. A sí, sí, sí. No, no, no. no. Pero, en eh. medio... <laughs> en medio nuestro mastoquín Wehrlip. No, ¿En medio Wehrlip? No, no, no. Yo en medio metí a Razor, verdad. O Pepi o Wehrlip. Pues yo metí a Razor que en medio, ¿eh? Vamos a ver, vamos yo a ver. Yo en medio metería control, ¿eh? concilian no, mira, 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 mira Lo voy a la dejar bastante claro más complicado, más Lo voy a complicado. dejar bastante claro En la línea de medio tiene que ir uno No puede ser otro que es XP que coño, que tiene que ir a la línea de medio ¿Qué eh, tal si...? Eh, ¿Qué os parece si... Nacional... Acuerdo, ¿eh? ¿Qué sí, 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 sí. Si... vamos, Peke está. ¿Y, si na... ah. ¿Y, ¿Y si gastamos un import slot para nacionalizar a Chapapi? No, 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 por no Porque eso viene a la posición de la de Carry, bro Ah, vale, no, no, bueno. no, 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 no. Por lo que sea, pre... por lo que sea, no. Venga, XP que ¿quién más ponemos en medio? Mini Duque. Mini Duque. A ver, Miniduque. yo creo que Carlos Rodríguez Ocelote tiene que estar en la pelea. ¿no? Y Ocelote. Venga, le damos para adelante. A ver, a ver qué saca la gente, a ver qué saca la gente, cuál es, eh, cuál es la votación, la vo... la votación. Eh, por ahora, XP que, que está. Hola, oh, XP que va a razonar. Vale. Eh. XP que está arrasando vale, 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 vale. Esto, vale es, pero, 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 ¿qué es esto? pero ¿qué es esto? Vale, que Quentin, está a razonar, Alejandro. Quentin, Quentin. Hay, que, hay que ir adaptando el equipo según vaya votando la gente. No, yo no, creo no, pero que, 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 ahora... adaptar, que adaptar el equipo. Que no, que no, que no. Yo que, 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 que no, la gente no, no, vota Quentin, por, Quentin, por. Yo creo que, que no. ahora, por los impactos, hay que meter a Ocelote de A de Carrio de Support. Origen vive, la lucha sigue. Ivai tiene el spot de Support 100%. Así que el otro, pues ya te... Me pegas. vale, me vale porque es choque cultural de G2 con origen, me vale. No, me no, vale con... yo, yo, me no, vale. no, yo, haría, Yo haría otra cosa, ¿eh? Yo metería a, a Ibai a de Carry, le dejamos un tank Ench y... Y nada, y tiene que, que estar ahí también Skane, ¿eh? Pareja Ibai y Skane, yo lo veo claro. ¿Cómo... Pero me ese es un comentario serio. Es Sí, 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 Sky con Senna. Y. Mayado, tú sabes. ¿Tú sabes? O sea, tú Dame, eh, Estamos haciendo con... el equipo de los impactos claro, y me metes lo a Sky los impa... ¿Tú sabes lo que son los impactos, Mayado? <laughs> a Sky antes que a Flaked, yo. o a Kami, o a Ocerote. Tío, o es, a es que Peti. quiero ver el duelo de Jack Troll con Sky, tío. Que no va a querer ver eso, por favor. Eso, me... yo, yo, es que eso yo también tengo interés. Vale, vale. Es que Pero... eso, eso sí que va a dar impactos. Pero hay Suan que, tro... que a Jack Troll. ver, si estáis... no va a Jack Troll, estáis suponiendo que va a ir Polonia. Ha salido Habría Kisper. que amañar un poco el sorteo, eh. Ha a ver, yo, Kisper, solamente, que... yo solamente te digo. Es verdad. Que tenemos al asesinador. Asesinador. Asesino. Asesinador. Perdón. Asesinador. Al, asesino, asesinador me gusta más. Al asesino de faker en un All-Star. A ver. Alex el es Capo. Es verdad. Ale, y Alejandro también el Capo. También cuidado. El eh. aspirante a entrar en el Quintero. Hostia, estoy ¿eh? de acuerdo. Estoy Ale, de acuerdo estoy Alex estoy de acuerdo. el Capo y Bai. Vaya duel la botlane, eh. Ojito, eh. Vale, pero yo de supor entonces llamaría a Viboy, ¿eh? por si acaso. Pero qué supor eres, no, ese, ¿qué dices? ¿Qué O sea, Viboy, perdón. ¿Qué dices? De suplente. Te dejamos Dejalo que Viboy se entrene. Mellado, me por favor, estamos que es verdad. De Pero Mellado, que no es. Estamos haciendo la selección española, no la selección peruana, por favor. De... Me llado. Que por de verdad. No sea qué Dios. Eh... De todas formas, chat, queda claro de dónde es Mellado, dónde se identifica, ¿vale? Bueno, eh... a vamos a ver, venga, vamos a continuar. Y yo pensaba, y yo pensaba que Mellado era muy español, ¿eh? Pero. A no ver, a me... ver, Ahora pero está bueno. muteado el resto del programa, ¿no? Sí, a de ¿no? Carry. Se quedó con eso, ¿no? A de Carry, ¿a quién ponemos A de Carry, por favor? Yo, Flaked, Okami. O Pepi, ¿no? Sería Flaked, claro. si ha ganado. Cami, Peque, pues... Yo lo de Alex el Capo lo veo, ¿eh? Yo Alex el Capo de support y va de, no, de, de, no, de carrera. una licencia al menos para meter aquí. Me encanta a a, a Ledo, ¿no? Me encanta Mellado ver, hablando, ver a Mellado hablando. La verdad. Pero una, una posición podríamos meter pero, a dedo. Lo a mejor es no que no está muteado. Nosotros, ¿no? Eh, mínimo. Flaked, mira, he puesto Flaque Cami, Pepi y Felipe. ¿No? A ver, es que ojalá hubiera proview para leer lo que se dicen por el chat y a FlaKet poniéndole a los polacos al toque mi rey y movidas <laughs> así, estaría guapo. Yo lo siento, si alguien gana a FlaKet después de estos días de streaming como a de Garrillo, ya... Nah, Flackett Flacket es, que es Dios, Flacket parides, es eh. Dios, 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 yo voto por Flackett. Eh... Yo puesto a Tila, yo... Bueno, ah, no, Tila, no, no, tío, yo a mí vaya para a, Palo, eh. A Tila que vaya, que vaya con su país. Bueno, ahí está Flaque, bien, bien, mi chico, bien. Grande, grande. No está, no está en el chat, ¿no? Para decir Poco se niño, habla por está, está en streaming, con está menos en streaming. votos que vale, tú, vale. En streaming. Pero chavales, ni nadie que vaya con Felipe? Yo pensaba que iba a haber más gente con Felipe. Eh, Juste, hombre, va seguro no, eh. Juste, creo que no has visto el streaming de Flaquetes esta última semana, porque a mí la verdad Oye, que me está, esto, salvando, es me está salvando. la Ahora, cuarentena. El tío no se sabe ni una letra de ninguna canción eh, mítica, ¿vale? Pero mejor, mejor, es mejor. Dios. A ver, de hecho, eso le, eso le da un plus eh Quentin. A ver, no es que sí. no se la sepa, es que no existía, es que eh, quiero decir, ya eran viejas cuando él Muy nació, mío, el entonces, claro, eh, es el tema. Vale, pero cantar a Serege para mí el mejor momento del fin de semana, o sea, verle cantar a ASRG. Yo ahí no veo. Vamos. Veo que teniendo en cuenta sale flag, la, sale olga, la. la holgada Ojo, y Araujo de Araujo que, que, nos da que de bits, Está, aquí, está equipada padre. la Hamaus Army. ¿eh? Grande Araujo, mi puto padre. El... Nos queda el support. Nos queda el support. El support es Don Ibai -Galatea. ya nos no garatea. Sí, sí, sí. Tenemos un candidato. A ver, después tenemos que votar al coach. Y al, y, al, y al equivalente al Pepe Reina del equipo. El Pepe Reina, sin ninguna sí, duda, el mejor. Sin defraudar la hacienda. 100, pero, ¿el qué? El ¿Qué? ¿Qué? Continúa, Quentin. Nada, ya me has quitado el mojo Yo, por de, lo que de, sea, de, de votaciones, no pondría no metería a Jandro porque creo que la gente no se quedó con muy buen sabor de boca de Jandro como seleccionador. Sí. Pero el Pepe Reina 100% se llama Juan Carlos Camino. Es verdad, ¿eh? Carritos Cami, sin ninguna duda. Como jugador del montón. Malo. Eh, vale, Yo he de, coach, mucho, de, coach, de, de coach, canecro. 100%. Necro de entrenador y Cami de beberreina. No lo veo. No veo, 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 veo. Joder, Quentin, Que bien llevamos los impactos, eh. eh y nos capo. han jodido un rol. Sale mi equipo, tío. Menos está el muy medio, es guapo, que... está muy guapo, está muy guapo. Canecro analista, tío. Alex canecro el capo. Analista, y anelosos, y, coach. y ahí venga, Sí, hombre. El... Y metemos un Strategic Coach también, Mellado, y un preparador físico. Claro, claro. Nosotros aquí vamos a trabajar De te lo hemos dicho. Eh, el, yo eh, lo, de, lo dejo ahí. Eh, Como no hagan IBA y me rayo, eh, chat. Yo, que cada uno elija, chaval. Como no hagan... Pero... Estales el capo ahí entrando, eh. Estal es el capo... Bueno, que... pero porque la gente aquí trolea, que no me... No. Pues... Vamos a meter 50 bits si hace falta. Fíjate. Pues yo creo que está, está ganando. <laughs> metemos, pues... metemos 20 bits para manipular las eh, votaciones. Está qué, remontando Alex el Capo, chavales. Yo, no, 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 hecho, no, no está no, no, remontando. De hecho, Está remontando. Está, está. Alejandro está, está remontando. Si quieres que no, y Ibai… Está, ahora, ahora, sí se está acercando. Hasta cuando lo he dicho, no, eh. Venga, metelos, meted. los, meted Mira, los bits. 16% aumenta Juste, jódete. Mete los bits, chavales. Dale, dale, dale. Dale, ay, chavales, meted los bits y eh, dale candelitas de la buena, chavalita. Oye, vale. pues la votación funciona bien, casi la mitad de los viewers participando. Sí, la verdad eh. es que sí, sí está votando bastante gente. bastante bien, Eh. Pues yo, es que. Yo creo que este que empezar a dejarlo un poco, eh, porque la cosa se está ahí yo, calentando. Yo quiero, decir, yo quiero una, decir una cosa, una realidad, un dato objetivo que quizá le duele a mucha gente. Sky tiene menos votos que todo atamarillo. ¡Ah! De, de momento sí, le faltan 10. Como yo creo eh. bueno, que eh, le no coge sé. porque esta votación está durando más. Debería estar todo en el. Sí, bien. Yo creo que pero podría estar en cualquier posición, quedan. eh. Uf, Poca tío. gente sabe que estoy cerca del 70% de buen ratio con Yumi, eh. <laughs> con Yumi ¿Tato? Jungla No, no, Yumi es supo, coño De hecho no, no, la está toda, jugando ahora mismo jugar. Mientras está <laughs> en el programa Toad, toad Que podemos jugar Yumi Jungla Con un Garen en medio o Algo así es. Ojito Barto Grande Barto Gracias por los bits no, no, vale. Barto, muchísimas gracias Ya sabéis que obviamente bits se agradecen Perfecto eh, Ha salido Ha salido Ibai Casi igual es el Capo, eh Ahora eh, el coach Muy importante Muy importante esto Sí, nada Chavales Vamos a darle también Esperad que hay alguien en el chat Muy indignado Desde hace 10 minutos Porque no ha entendido que que estábamos buscando impactos y no ganar Y lleva todo el rato en plan Pero soy retrasados, queremos ganar No, no queremos ganar, queremos Ehh... impactos No, es que los que son retrasados es que piensan Que podemos ganar esta competición son ¿Queréis, los que tienen queréis, que ganar, ¿Queréis ganar? Mi respuesta es o sea, que la cámara Que tengo puesta representa muy bien Lo que quiero yo en este torneo, que es Hacer el gilipollas Entrenador. No nos vamos a llevar dinero ni nada por ganar, Entrenador, hemos dicho Canecro ¿Qué más? Yo eh... creo que Orzan Or merece estar yo, otra, hostia, que... otra... ostras. Hostia, cuidado. ¿Qué impactos, lo... impactos tenemos con los vídeos después de... Mira, de 100%. Yo verdad, te es. digo, para mí serían los impactos Necro, Future... Necro, bueno, eh... Había otro que habían dicho, Ojo, tío. Recuperamos Alex, Alex, Cabra Maravilla. Alex el, capo. ¿eh? Alex el Capo. Recuperamos Cabra Maravilla, ¿eh? y, Alex a y a yo... mí me gustaría postular a mí, a ver si saco más votos que es quien también. Y subo por Diego. Yo, 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 yo <laughs> tengo, una cosa, bueno. tengo una cosa que decir: y es que My creo team. que. Yo creo, eh, Juste, creo <laughs> que habría que poner a Jandro porque todo el mundo merece una segunda oportunidad. Claro, claro, yo lo que no, 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 no. Hay cagadas que no tienen ninguna segunda no, no oportunidad. No creemos en la votación. votación. Canecro. Canecro es, que es, 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 Andro, que es perder contra Portugal. Canecro, Jandro. Eh, ¿Me ha puesto la votación o no? Canecro, Jandro. Si ah, vale, vale, ahí está. Ahí Quentin está mi Gracias, cabra pues, si, pierde, si pierde Canecro, me, me, me rayo. Nada, eh. nada, nah, nah, yo voy a votar a cuenta lol, eh. Ahí estamos. Hostia, Jandro tiene 8 votos. No tiene, de verdad. Tiene 8 votos que son. Que es, que es básicamente el staff de Misfits. Nada, nada. Ahí <laughs> <laughs> pues está. Pero blog, pues pues Le ha pues votado. Le ha, vo le ha votado Ronaldo, Todos a Quentin, eh. Todos a Quentin, por favor. Bueno, yo lo siento. Visto? Por lo que sea, Biboy no lo ha votado, eh. Le ha votado... <laughs> Biboy está o sea, votando... Le ha votado... A la otro Raz, santo, eh. Está votando a otro santo, eh. A Cabra Maravilla, eh. Razor, Moose... Eh, la, la... Proxy Fox, Kobe. Oye, que por los impactos tiene que ganar, Kane. no me jodas tú. Ya, yo creo que. Igualmente es... preparando el partido de Quentin. Ah, no, ya. no te preocupes. Bueno, esto es que queremos Quentin. jugar. El bardo, la leonita de Infant y algo de eso. Pero además además es que Quentin ha hecho algo que. Ya, o sea, ¿quién le diera tener una estrategia similar al gobierno de España para conseguir ganar las elecciones? Y es decir, a ver si saco más votos que Sky. Automáticamente ya le ha votado la mitad de la gente solo por eso. Bueno, yo quiero una cámara, eh. Enfocando a Quentin antes del partido. Les speech antes del partido, ¿eh? Yo eh, Espectacular en eso, ¿eh? ¿eh? Ojito que sale Alejandro Cotrina. Como, entre, como entrenador. Entrenador. Alejandro Cotrina. Dios estoy? mío, qué peligro tiene esto, tú. ¿Para qué coño me he postulado? Quentin. Y el Pepe Reina, ¿quién es el Pepe Reina? Carrito Cami, 100%. No, no contemplo ninguna otra opción. Nah, a ver, yo Cami. creo que. Yo Aunque... ahora que. A ver, yo ahora que ha quedado Canecro relegado, yo lo metería también ahí. Yo pondría Canecro, la verdad. Antes que Cami de... Bueno, pero yo... Puede ser, puede yo ser, Yo lo sometería a votación popular. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que tiene, que tiene que estar en la pelea. También os digo sí. que Ocelote, como Pepe Reina es Dios, eh. Ojo, chuso. Lo vimos Montero. Ojo, chuso ¿no? Montero. ¿no? Chuso Montero. Montero. Yo creo que chuso Montero entra ahí en ese perfil de Pepe Reina. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Nivel 21, mis ima cojones. Ima imagínate los vídeos motivacionales que puede hacer chuso con el croma, ¿eh? Chuso, chuso nivel 21, mis cojones. Ahí está. Eh... ¿Quién había salido de la de Carry? Flakeno. Cañecro. Sí, está. sí, sí. La jamás. ¿Quién la jam más? Jam Cañecro. Chuso nivel 21, mis cojones. ¿A quién más metemos? A, Ca a Carlitos Cami. Carritos Cami, venga. Carritos Cami. Y... y ya está. Venga, ya está. Sí, ¿no? El contenido no cumple con las directrices porque he puesto eh, cojones eh, así normal. Puesto, venga, Miss Cog Y ya está. Pon, pon al estilo Bad Bunny, cojones. Eh, cojones. Y ya está. A ver, a ver, los votos. Está por ahora. Ojito, está ganando eh. chuso de momento. Está ganando grande, chuso. Grande

Bien, bueno, Yo solo diré que a Cami Oye, entre... me puesto, espera, 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 no, 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 reaz, reaz de San Wester, que no está Ocelote. real es tan cuesta. no, 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 no lo habíamos. Espera, 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 reaz, espera. Cero además, Ocelote es el, o sea, el propietario. De dejar de hacer a mí, perder bicho a la gente. A mí no, no me importa es gane, estoy viendo a ver cuántos votos tiene carritos. Cami, a ver si ha tenido más votos que... que. Cami entra a posición de The carry Y Pepe Reina no llega a los votos de Toad. No llega a los votos de Toad, exacto. Yo lo dejo aquí. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, venga. Eh, Venga, vale, vale, ponemos a Cero de presidente de equipo. No pasa nada, inventamos claro. cargos. No, si esto es como el gobierno, ¿no podemos hacer. Hola, 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 hola. Hola, Terreno, el terreno. cuidado, eh. Hostia, Quentin es un director. Quentin, crítica social. He dicho, podemos hacer lo que queramos. Eh, inventamos Quentin, nuevos misterios, qué, es esa, ¿no? ¿Qué es esa cacerola que tienes entre los DVDs? Hola. ¿Hola? Es una persona libre que puede protestar sobre lo que quiera. No te preocupes. Mientras tenga logio, ¿En qué barrio vives, Quentin? Eh, ninguno eh, <laughs> vive en una ciudad per se. Venga, eh, nuestro equipo. El equipo seleccionado. por… Y, y después de mencionar al último yo, de ellos. Yo, yo ya no me acuerdo de la mitad de los ganadores. No, bueno, bueno, pero quiero un fuerte aplauso. Y la gente del chat también quiere un aplauso de la gente del chat. En la top lane de Antonio. En la jungla, Razork. En la línea de medio. XPK, DA de Carry, Flaken, de Support y Llanos, de Entrenador, Quentin LOL, y por último, eh, de Pepe Reina, vamos a tener a Canega. Una, un abrazo, aplauso. Por, fa por favor, ponen, ponemos, ponemos el himno nacional. Pero aplaudir, hijos de puta, grande. Hay dos Yo, 35, tengo, yo tengo. Oye, ¿cuál sería, eh, ¿cuál, sería el, ¿cuál sería el himno nacional? Porque España es como muy soso, ¿no? El, el, Presidente. Presidente. el, el de Guatemala. ¿Habéis escuchado alguna vez de Guatemala? Y te buscamos. No, por lo que sea, no. Pero yo creo que podríamos poner. Para romperla de Bad Bunny Don Omar. Creo que sería un buen himno nacional, eh. Para este Presidente Ocerote. Y como contador de chistes. Jaime Mellado. No. lo ¿Por fin va a ser un trabajo remunerado, eh, Mellado? Sí, sí, sí. nada, nada. Después de tanto. Después de Orgulloso, Hacer por España, hombre. Yo lo que. Pues el ánimo yo lo, creo, yo lo que creo yo sí, es que es que primero contrario, primero, ¿no? lo a, le, primero jodería la moral y todo el trabajo de chuso Montero como motivación como, como persona que, que pero motiva que al chuso equipo que cromas. chuso no está en el equipo sí. que la táctica la sí táctica no es que me haya le cuente chistes bueno o, a o al gane, otro creo equipo que el cojones haya ganado me da igual yo entiendo claro, que me claro, claro, tiene que claro, contarle claro, chistes a claro, otro equipo. Claro, 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 claro. Pregunta, pregunta uno. Esto es oficial. Vale, vale. <laughs> eh, ¿Esto? Espera, espera, no, espera, no hemos espera, elegido, espera. No Elegidos. Sí, sí. Por colocar. favor, por favor. Silencio, silencio, silencio. A la respuesta es esto es oficial. A la pregunta esto sí. es oficial. La respuesta sí. es sí. Es Efectivamente, oficial. Efectivamente, esta es la, la reunión de, de la Federación de Misco para hacer la, la selección nacional. A mí me gusta llamarlo como la tiene que me iba, el Consejo de Sabios. Sí sí este la respuesta oficial esto es lo que hay no hay no hay más no, no hay más misterio de hecho a, 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 acabo de mandar el fax a a, Ray, a, a a John necesita jamón le acaba de llegar ya eh, a y ya Argentina. está ahí ya está perfecto perfecto el, eh, ya no sé ni por dónde Bueno, sí, sí, bueno, no sé ni, ni por dónde iba. Me da un poco igual. El caso. Vamos al tema. Eh, gracias a todos los que habéis participado. Sois unos cracks. Gracias a mm, Leo las suscripciones. Que, que no creo que se me olviden. Aitor, que nos ha donado 100 bits. One Charlie, 18 meses. Spuma home 21 meses. Osen dos 21 meses. Sam -boy, que se acaba de suscribir por primera vez. Novea Puertas, que tío. nos ha donado 100 bits. Muchísimas gracias. Neocom, 8, otros 100 bits. Muchísimas gracias. Plat Serpende o 9 meses. Araujo MGL, que lleva 28 meses suscribiendo suscrito eh, Andus 793 que lleva 5 meses, Moraña 10 lleva 7 veces 15 32843, muchísimas gracias a todos, ya sabéis que vuestra suscripción nos ayuda. Muchísimo, hacer todas estas cositas, ya sabéis que Oye. podéis donar, ya sabéis que os podéis suscribir, eh, lo que os apetezca, os lo agradecemos, y además los que estéis suscritos, entráis en el sorteo de una Nintendo Switch que sorteamos a final de este mes, en 11 días, así que estáis tardando. Dime. Oye, Quentin, dime. Quentin, ¿te has dado cuenta de que Mellado ha propuesto Skype para los impactos y le decíamos que no tenía ni puta idea? Y ahora ha puesto un tuit y lo ha pasado por el chat para que le den fabillos. O sea, al final es, es un, un genio que... del marketing. No, eh. pero te si das era cuenta blanca? que la persona que menos votos ha conseguido ha sido su candidato, ¿no? Es, sí, 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 sí. O sea, en verdad, no sé si es un genio o es bastante bobo. No, pero, ¿no? No, pero es, decir, es, decir, es decir que mi candidato va de la mano con otro, ¿sabes? O sea, si, obviamente, si tenemos el duelo de Jacktor contra Skyne. El impacto de eso va a ser cremita. El problema es que no sabemos si van a tener entonces tampoco podemos tirar mucho más. Vamos a seguir con el programa que tenemos. Sí, hombre, ¿y, si me, y si mi abuela tuviera polla. No, 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 no. Por favor. <laughs> Sería Skype. Por, por favor, podemos seguir con el programa normal. Eh, tenemos Tenemos otro debate. Un debate. Que, que. a mí me resulta interesante. Pero. No sé si os lo habéis preparado. Uy, espera, yo no leí el guión. Espera, vamos sobre la marcha. ¿De qué hablamos? Joder, es un debate interesante. Alejandro Cotrina, échale un vistazo al, al guión. Es, es que no, no tengo el enlace hace tiempo, por eso no lo miro nunca. Pero si lo tienes que tener registrado, si, si no te habrán enviado. No, 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 porque dice formato ordenado. Pero si es un link, es un link de un documento online, hijo de puta. ¿Qué más da tu ordenador? Que si tú reinicias las cookies no has entrado en ningún sitio, pedazo gilipollas. Pero que lo tienes guardado en el Google Drive. <laughs> Ojo, ¿eh? Dos abuelos hablando de tecnología. <laughs> sí, pero no sé yo quién es más abuelo que el otro. La pregunta es... <laughs> la pregunta es... La pregunta es... ¿Deberían los equipos de LEC arriesgarse a formar equipos más fuertes para luchar por la cuarta plaza de Worlds? Sí... La respuesta es... ¿O no? no. Esa es la pregunta que yo hago y quiero que tengamos en contexto, primero, que tenemos una <coughs> cuarta plaza, segundo, que hay varios equipos que no han estado tan lejos de nivel y, tercero, la crisis del COVID. Vale, que eso también quiero que lo tengamos un, un momento, en cuenta. Un momento, cada, cada vez que se menciona que Europa tiene una cuarta plaza de Wolves, hay que recordar la Mindfree que Corea no. Podemos continuar. Gracias, eh, Blob, por tu aportación. ¿Hay eh, eh, algo que quieras decir? <laughs> Increíble. <risa> Triste, compungido, afligido. <laughs> Se le había afectado, ¿eh? Eso lo siento, era... no, no hablo tonto. Te <laughs> lo, lo puedes traducir eh? al castellano, por favor. <laughs> te lo puedo traducir al coreano, si quieres. <laughs> eh, por favor. En Lo que estábamos comentando. Chavales, eh, que no se me olvide. ¿Deberían los equipos gastar sí o no? Alejandro, tú primero. No, para mí no. Yo creo que sí. ¿Por qué no? Porque lo que te puede dar ir al mundial es probablemente mucho más de lo que vayas a perder por ir este año cómo este cómo, cómo no porque si hablamos de invertir no que es la pregunta hola pero, pero sí, sí, sí. ¿por qué? Pero por qué? <laughs> vale, vale, Quizás ¿quizá te suena perdón, perdón, extraño, Quentin, pero, pero te está, estaban dejando hablar todo ese nivel. Le ha que, que sí. nadie le interrumpiera. ¿Sí, sí, sí. Interrumpimos porque interrumpimos. No, calma, calma, me <laughs> he preguntado a Yuste, ya está, vale. No está <laughs> acostumbrado a que le dejemos hablar, eh. Ya ves. Habla tranquilo, Quentin. Sí. Los equipos tienen que invertir, salvo que fuera el ejemplo. Bueno, Misfits no me vale porque ya lo ha hecho. Para mí no. Porque lo que van a invertir respecto a lo que pueden ganar por ir a Waltz es menos de lo que tienen que gastar. Y más aún este año. Sobre el papel. Más opiniones eh, por cuen, aquí. Quentin, admite que has aprovechado el silencio para alargar para los espacios, ¿eh? Claro, evidentemente. Claro. Hay que ser un maestro de la comunicación. <laughs> Chavales, más opiniones. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Por Yo qué? creo que sí. ¿Por qué? Yo es que creo que además. Equipos como Misfits ya lo han hecho. O sea, yo creo que se han dejado una pasta en un jugador como Kobe que no tiene un caché precisamente bajo. No creo. Eh, se rumorea que quizá podrían hacer otro cambio. Rob en principio sí que no va a hacer cambios. Pero yo creo que los equipos de LEG, aunque les esté afectando de una manera u otra el tema del COVID y todo, creo que, creo que es muy importante para todas las organizaciones eh, con un proyecto medianamente competitivo llegar a Wolves. Y ahora que son cuatro plazas y si lo ven quizá un poquito más cerca, creo que... Creo que sí, que, que sí que se van a pelear, que se van a pelear por, por Wolf. Sí, que es verdad que unos lo harán de una forma menos activa, como por ejemplo puede ser Rogue, que en principio no va a cambiar ninguna pieza y va, va a intentar meterse con este quinteto. Pero, pero equipos como Misfit ya se ve que han hecho un desembolso para, para precisamente superar todavía más su split de primavera y llegar a Wolves. Es que yo creo que si realmente estás medianamente cerca, vale la pena. Hacer un esfuerzo extra para llegar. O para intentar llegar. O sea, yo creo que no le renta a alguien que tenga que cambiar cuatro posiciones. Y se tenga que dejar un pastizal para meter un equipo que probablemente esté en nivel como mucho cuarto, quinto, sexto. O sea, creo que no te vale la pena tal inversión. Pero si ya tienes un equipo que ya le da para ser sexto, quinto. Y dices, bueno, si hacemos un cambio. O al sumo dos cambios. Para ser capaces de llegar a nivel de... De estar a nivel de cuarto, tercero de Europa yo creo que vale la pena este año yo creo que vale la pena pero yo creo que esta pregunta también no, tiene que ser de una forma realista no ya si estamos hablando de invertir los únicos equipos que podrían ¿Qué más o menos es a inver... Faker, me no que puede claro es que que podrían invertir sería misfits que ya la ha he hecho y luego sería rogue y origen que origen yo creo que tampoco qué vas a traer que pueda mejorar el roster actual y rogue qué traes que también pueda mejorar el roster actual entonces invertir en quién vas a invertir porque es que no hay jugadores no pero origen o sea, ya es top si me dijera... 4. Si me dijerais mm. que hay un jugador muy, 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 muy top que, gracias a él, te consigue colocar, porque ya lo que están diciendo, por mucho que inviertas, tampoco vas a cambiar a cuatro es, jugadores porque es, nuevo. es lo que ha hecho Misfits, exacto. Entonces, ¿qué haces? Vas a tocar con mucho una o dos piezas porque intentarás traer, eh, más o menos mantener el bloque que has traído en este primer split para que la sinergia con ellos. Y para mí sobre la todo es que pueda mejorar ese roster. Es que es muy complicado porque a vez me es un gusta, poco... me gusta porque el día en el que Mellado… y perdona todas es que viene muy a huevo. Puede aprovechar para romper una lanza en su pero en favor, favor de Biboy, ¿verdad? No lo ha hecho. Ya. No lo hace. Ahí lo dejo. No lo <laughs> ha hecho. A ver, el subconsciente, retratadísimo. ¿eh? Retratadísimo roto subconsciente. Retratado, no, obviamente, obviamente. Vivo sí, ahora matiza lo que quieras. Chavales. No, no, de, con de, control, control, y roll, control, y empieza, a mutear, empieza a mutear, empieza a mutear. Y es mejor que en Sama, eso todo el mundo lo sabe, pero la cosa es que tampoco esa pieza, o sea, yo siempre le he dicho, ViOye, me chavales. parece Chavales, chavales, chavales. Jugador que bueno, te puede meter directamente en ese top 4. Chavales, amazamos, por favor, yo solo quiero decir eh, re, gente del mundo, hola Quentin. Pues vivo y eh, no es tan bueno. Esto es, esto es una realidad. El mundo funciona así. Una vez dicho esto. A ver, a eh, ver. Hola, eh, me, excel, o, hola, me he dado eh, dos favor. puntos. Vivoy es muy bueno. Me refiero. Tenemos eh, los dos perfiles. Tenemos, eh. tenemos, tenemos. Le echamos Perdona, un Tenemos un ¿que eh, viene, viene a el tema. Chavales, chavales, chavales. Equipos que. yo Es que hay un tema. Yo sí que creo que hay varios equipos que están. Muy ajustados por esa cuarta plaza. E incluso te diría por la tercera. ¿Vale? Yo creo que Excel, Salke y SK se quedan fuera. Pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos que van a querer entrar. Uno de ellos que vosotros diréis que es duda es... Vitality. ¿Por qué yo no lo pongo en duda? Porque Vitality Joder, es un tío. equipo. No, no, dejadme que me explique. Vitality, aunque no tenga a los mejores eh, jugadores, ¿vale? Eh, no haya tenido el mejor. Mi tal? equipo favorito. Vitality. No. No, que no, no es eso. Los mejores que no jugadores. es eso. A lo muy, que muy, me claro. refiero. No. A lo que me refiero es que es un equipo no. que se sabe, que tiene mucho dinero. Mucho, 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 mucho dinero. Y que sabe vale. que lo que es dinero no hace falta. Entonces, Vitality es un equipo que yo creo que va a gastar. Yo creo. Perfecto. Un segundo, un segundo, déjame continuar. Mad Lions, sabemos que es un equipo. Fuerte, porque nosotros estamos colocando eh, como en cuarto lugar Misfits y Rogue, pero os recuerdo que el cuarto no, no, equipo no. ha sido mal no, no, daño. Vale, pero es que a lo mejor para muchos. El es que Mad equipo... Lions es tercero exacto para mí o el tercero mejor, el tercer mejor equipo de Europa es Mad Lions entonces tenemos hay que ver si llega a Origen a ser cuarto que si Origen con este roster no es cuarto claro es, un fracaso es que, que el problema de... aquí claro, es claro. que el problema aquí es que hay cuatro equipos que van a disputar por dos plazas porque Fnatic y G2 están dentro pero luego tenemos Mad Lions Misfits Origen Rogue y Vitality perdón cinco equipos que van a disputar yo creo que este año es importante es importante es importante eh, gastarse, si puedes, un poquito más de dinero en este split de verano para entrar en, en Walls por dos motivos. Uno, porque va a ser el Walls más grande, ya estaba planeado que fuera el más grande de todos, el más importante hasta la fecha. Y segundo, porque este año, más que nunca, hay mucho interés por los deportes electrónicos de todo vale. el mundo. Vale, de pero Entonces, si, hay un, si hay un punto en el que te la tienes que jugar. Real. Un segundo, un segundo. Si hay un, si hay un punto en el que te la tienes que jugar, es en esta justo en este momento Alejandro pero yo solo voy a decir de una manera muy breve y concisa de verdad creéis que este es el gol más grande y que este no va a ser el walls donde se diga gane quien gane y si no. gana alguien de Europa todavía no. más no. Y aún digo más. Se ha ganado yo... el mundial del coronavirus. Eso es sea, al menos. Hombre, Le, hasta, que no de hasta que bien, no lleguemos bien, bien, 100, 100, has hasta que de... no lleguemos ahí. Hasta que no lleguemos. Se va a decir 100%. Pero Alejandro, yo no lo voy a comprar, ¿vale? Pero se va a decir seguro. Alejandro, hasta que no lleguemos ahí, es que da la casualidad de que a lo mejor empieza la temporada en junio y el COVID, y el justo, COVID en justo, junio oye, se calma 100%. Que ¿Sabe que lo, que... Sab uh, Wendy, ¿Sabes quién lo dirá 100%? Los tertulianos de este programa, como lo gane Corea, es que nicotiza, eh, ¡Qué guapo! Ni ¡Os o sea, estáis ya poniendo estar, chubasquero! ¡Qué guapo va a estar cuando gane China o gane Europita eh, este año el Mundial y Minecraft en, de... si no en, 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 no en, en vez de vivir de los Mundiales que consiguieron hace 70 años, Valor, va a, no a ganar el Mundial del Coronavirus. Bueno, sigue, pero... eh, Europa, ¿cómo podéis tener la moral tan alta si no habéis hecho una mierda? En 10 años no habéis hecho una mierda Ganar el, el Rift Rivals ese al Buscaminas Que hubo la temporada 1, ya está, no ha pasado nada más En Europa Aparte de hacer el ridículo no habéis hecho ganamos? nada más Oye, Oye pero ¿qué Europa el el, es así. el pasado así siempre, igual que en contra de tu región Pues como pues, pues, No, es que son, son hechos, cuenten, como tú dices, no es mi opinión eh, Son hechos Vaya ganamos el ¿Qué, ¿Qué, pone, ¿Qué pone en tu puto DNA, Mindfree? <laughs> A ver, yo nada porque saca DNI. Eso. en Cataluña te obligaban a cortarlo, yo no tengo DNI. <risa> <risa> el, lo que estaba diciendo. Eh, yo, yo, quiero, yo quiero responderte a lo de Vitality concretamente, Juste. Y, y Vitality se sabe que tiene mucho dinero, pero ¿de qué te vale tener. Primero, ¿De qué te vale tener mucho dinero si lo inviertes mal? Porque ya tenían mucho dinero al principio de temporada y hicieron un roster, en mi opinión. Malo para el capital que tenían y para el poder adquisitivo que tenían. Y segundo, ¿por qué te la vas a jugar ahora a invertirlo todo a un split cuando realmente has tenido un split horrible y en el que no Porque no sé así que no, es como funciona. No te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Porque así es como funcionan los empresarios que tienen dinero. Voy a tener. Esta es la mayor oportunidad que tengo. Aquí es donde más voy a meter dinero. Si lo pierdo, pues lo he perdido. Es bueno, que. Tenemos que tener en cuenta que para que Vitality se clasifique debería quedar tercero, cuarto y luego que origen. Pero que, que de, no hay puntos, es que esto. da igual, que da igual. Que no, que no, que no. Pero yo te pregunto ¿cuánto va al Vale, aunque no tenga eso. mucho dinero, ¿a quién sí. fichan? Da, no, lo sé, no lo sé, no sé. Pero, pero es que bueno. vamos a hacer. A Vamos además, a ser un lo... poco realistas, chicos. O sea, ya no le vas a quitar a nadie. ¿A Estamos hablando de que en todos los sitios está siendo una época de máxima incertidumbre, de que no se sabe lo que va a pasar, que a lo mejor, eh, fíjate, que hay un rebrote y no hay ni mundial. De verdad, creéis que es el mejor momento para una empresa cualquiera grande, de todas grande, grande argumento. A no ser de que, yo que sé, que sean unos visionarios y digan, bueno, esta es nuestra oportunidad de oro. Pero quién realmente. Ha tenido ese punto de vista en, en la época en la que estamos. Es que está pasando todo lo contrario. Están diciendo los equipos que tienen que recortar, que han perdido muchos ingresos porque los patrocinadores tampoco están metiendo el dinero que decían que iban a meter por todo el tema en el que estamos. Y de verdad estamos pensando en que va a pasar lo contrario y que va a haber un equipo que diga: Pues mira, este es el año en el que me voy a petar lo que me queda, aunque encima voy a ingresar menos porque tengo menos sponsor. Voy a ir al mundial porque me apetece, que a saber si hay mundial porque podría pasar. Todo el mundo pensaba que iba a haber MSI y al final no ha habido. entonces… Sí, sí, va a haber, sí va a haber mundial. Eh, no, 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 ¿no? Que tú, no, no, que no tú crees que va a haber mundial. O sea, Cuando, a que, día de escucha, hoy, asegurar no digo, en este sentido es muy bien. 100%, y hay 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 que 100 de acuerdo no, con sí, sí, sí. todo. 100% de acuerdo con todo. Yo también creo que hay varios perfiles en la LEC de equipos diferentes. Por ejemplo, creo que hemos dicho en este programa que ciertos equipos tenían problemas de capital ya de antes y que ahora se han agravado. Y que probablemente no vayan a cambiar prácticamente su roster porque no tienen ningún tipo de dinero, entre comillas. Eh, y luego hay otros equipos como Misfits, que es un equipo que tiene mucho dinero. Que Pero, de hecho, no. el split anterior. No interrumpas, no interrumpas, por favor, El split anterior se gastó una pasta en un roster que fracasó. Este año recortaron mucho más y cogieron jugadores rookies y tal. Y, y se han gastado ahora un dinero en, en mejorar su roster considerablemente con un jugador de un cache muy alto como es Kobe. Entonces, yo creo que hay varios perfiles y creo que, por ejemplo, Vitality, que es el ejemplo que ponía Juste, no va a invertir tanto dinero. O sea, lo tiene, pero no lo va a invertir este año, por lo que decía Toad. Y yo creo que estoy de acuerdo. Eh... Y prueba de eso es que han subido a Engie, que viene de su academia, que se lo han traído gratis y que, y que además, no es ni de los mejores junglas que hay en las RLs. Por aclarar... Por, eh, bueno, está Champi14. buenas tardes. Nada, yo había entrado cuando he visto a Mindfreak decir barbaridades, pero ya me he quedado y me parecía interesante el tema. No, yo es que además yo he de decir, he de decir que justo eh, eh, me habían llamado, he tenido que bajar un momento, y era un señor de Amazon que me ha dicho... Mindfreak, Freak he dicho no y dice bueno eh luego so las tú que es un poco para que se limpie un poco la nave para dejarte un poco ¿sabes? Yo <laughs> <laughs> eh, no puedo decir ni tú he meado pero no, no, no sé es que no sí. no, está basado está basado el de los papilos no me vendes historias pillado que este o sea, es el papel para las pajas las pajas que te estás haciendo en Europa nada nada no va a ser freak freak no eres freak no llores. pasa oye pero yo tengo una pregunta pero yo tengo una pregunta si aquí hablamos tanto del tema de Mindfreak y llorar y no sé qué, ¿por qué mellado a prueba válida y sobre todo velas por un jugador coreano como Mindfreak? No, 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 no. no será el aprendiz uno del otro. Sí. Bueno, ahí lo, no dejo. Lo, que andamos, quieres, no lo que quieres no, es andamos. un puto opuesto no, 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 que no, se no, te debe no. venir. No, no, Ayer no, no. No, 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 no. La cosa es que. El primero que le desterró fue Enfrique diciendo que era peruano. Que o sea, me da igual, que... que me da igual. Me encanta, Fallado, me encanta, el me encanta que tienes de de Amazon no serás tú. No, 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 no. Yo creo, Vamos a avanzar. Creo, o sea, me me ha encantado la adaptación. Es que de como verdad. Ahora, que como ahora como ahora se controla amenazado con mutear a todo el mundo que diga la eh, BV palabra. Ahora 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 Quentin lo dice pero sin decirlo explícitamente para que el control no le mute. Y otra cosa, eh, Freak, tus yo han hecho salir a safety car, crack. El vamos a pasar, Sí, que sí, que todo, todo, el mundo, todo el mundo en contra mía y luego cuando ganemos el mundial, pues ya lloraréis. No, vamos no, a ver, yo Yo si lo gana T1 estaré muy feliz. Más que ah, tú, claro, claramente. tú. Tú ahora cuente y metes palos y luego cuando la gane T1, barremos para casa. Entonces, perdona, perdona, que te cagas? No te confundas, no te confundas. Pues tienes la banca, eh. Siempre gana. Hostia, no no siempre te confundas. No te confundas. Yo. Como un buen seguidor de equipos grandes de verdad y campeones, no como el Atlético de Madrid. Defiendo. <laughs> ¡No, el fútbol! ¡No! no, el fútbol no, que fútbol no. Este, este fin que de semana no fue bueno para ti, ¿no, Quentin? T1. t no. mayo. Muy bueno, recuerdo, Gold de Miranda. T1, mi equipo, <laughs> a día de hoy. Yo creo que no, nada de nivel. Si lo da a Mainfreak, yo celebraré probablemente más que tú. Ya está. No. A, vale. mí, a mí, en verdad, lo que me flipa es el argumento de Mainfreak de buah, pues ya veréis cuando ganemos unos walls. <laughs> <laughs> Vale, sí, vale Freak, es, vais, A, es, a que, ver, claro, unos gols ya los hemos ganado eso Pero aquí, a ver, lo de que aquí día vosotros... 2023 vais a flipar con Corea Se acabó, blog, se, acabó, blog, se acabó. Es que aquí lo que no ya, sabéis ya está, ya está. es que Mindfreak va a ir con Yamato Cannon De intérprete sí. a Corea con su equipo me parece pues Es lo que ya, no ha anunciado ya, ya, ya. todavía es? Puente, tío, no sí, Que sí, que que me parece muy bien Mindfreak a Team Battle Comics Venga, avanzamos, venga avanzamos Ojalá, tío, vaya equipazo Me parece muy bien eh, la, vamos a avanzar. Tenemos un par de cositas más por ver y ya nos vamos. ¿Vale? La, la primera de ellas son unas cositas de la web que yo os voy enseñando. Y si os apetece entrar y las disfrutáis y todo esto, de puta madre. Mira, por ejemplo, noticias que tenemos en la web: eh, Mad Lions y Misfit se cuelan entre los equipos más vistos de LOL. A ver, esto es como siempre la. la eh, la estadística, ¿no? La estadística tiene, que tiene, dice tiene trampa, tiene trampa porque China no está. Eh, claro, para empezar China no está y que bueno estarían los 10 primeros, no nos vamos a engañar. Que también hay sí, que, que hay también a lo mejor que también hablo, a lo mejor hay que hablar de, de por ejemplo. Está, está el equipo de Mad Lions, que Mad Lions ha jugado bien, pero también estuvo en esa semifinal contra G2 Esports. Y pasa lo que pasó, ¿vale? Si hubieras, a lo mejor si hubiera sido la semifinal otra, los o menos no serían lo mismo, lo que sea, ¿vale? Ahí está ahí está la cosa. Tenemos a, a Misfits y el, el top de equipos es T1 el primero, luego tenemos a G2 Esports, a Dragon X, Fnatic. Genji, Origen, eh, Misfits, Mad Lions, el, el equipo de Griffin y por último TSM. Por señalar, una yo... cosa, por señalar una cosa, que siempre suele haber alguna duda, ya no te dejo hablar, perdona. Vale, vale. Eh, perdona, Blob. Eh, Corea es una región que en streaming está mejorando año a año. Lo digo porque siempre hay dudas de. Eh, Corea está peor. No me acuerdo de los primeros años, pero que está mejor que hace X tiempo. ¿Vale? Esto es, esto es así. ¿Qué ibas a decir, Blob? Yo, yo quería puntualizar dos cosas. La primera, que de estas estadísticas me sorprende que sea TSM el único equipo de Norteamérica en vez de Cloud9, que es el ganador y además bastante holgado. Eso me ha, me ha sorprendido un poco. Y luego, para, para verlo un poco en perspectiva, para que nadie, nadie se confunda, eh, los datos de Europa, de Corea y de Norteamérica sí que están bien, sí que están bien registrados, no como los de China, que no, no hay estadística. Entonces, eh, del top 10, 5 eh, son europeos. Cuatro coreanos y, y un norteamericano. Luego, tenemos... Eh, Norteamérica sí, sí, que ha, sí que ha bajado bastante y en parte también por la tontería esa del tercer día de meter las Esta por estadística ahí. no salió ya, pero solo con los europeos y los norteamericanos. No me acuerdo. Sí, pero, no sí, me acuerdo. sí, sí. Salió, sí. Que de sí hecho, salía Fitch tenía más que TSM, lo cual... Sí, y exacto. más Lions, lo cual… Wow, wow. De hecho, se, sí, puede, sí. se puede ver en la estadística que tienen bastantes más ambos. Es que que hay, pero que la LPS no se ve muy perjudicada por el tema del streaming de los ¿De lunes, lunes sí, 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 eso, sí, correcto, sí, correcto. sí sí Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Muy… Pero no os imaginé ni cuánto. Tremenda, sí. tremenda, tremenda idea, ¿eh? El que se lo Cerebro, Cerebro lunes, fue Cerebro Un genio, un genio, la verdad. Y lo han mantenido este año, que yo, bueno… Ya vale. sabéis que como somos amigos de Riot, todo lo que hace Riot está de puta madre. Riot, buena idea lo de eso. Así es. De verdad, Idea. Pero una cosa sí, es sí, ser sí. amigo y otra cosa es poder. No, 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 no. no. Manera... Como los, esto es como los abogados, como los abogados de... del de, de señor Burns. Eh, ¿Qué os parece Apocato. estas inversiones? Oh, sí, sí, muy bien, muy buena, muy buena idea, señor. Igual. Eh, otra, otra noticia, he escrito un artículo hablando de cómo esto la, habrá gente que no tenga ni idea, porque el primer juego, del el juego más viejo del que se habla en el artículo que os menciono ahora, es The Logame, que es de 2002. Que, que no… O sea… Pero era de navegador, ¿no? El de navegador, de naves, sí, sí. que a lo mejor vosotros no os acordáis, pero era una locura, revolución… Vamos, que todo el mundo… Yo. O sea, nadie ha tenido un amigo que se levante a las 4 de la mañana para poder pegar el ataque a, porque se le habían preparado las naves, porque eso pasaba. Yo, yo único eh, juego luego de la... había muchos juegos de ese estilo, en plan… Estaba el Travian, que el era Travian. como más de aldeas y sí, tal… Sí, sí. Y, y fue una época en la que esos juegos marcaban bastante el camino, ¿no? Yo creo. El... Yo el único juego de navegador gratis que he jugado es al Dinosaurio de cuando no hay internet en Google Chrome y al <laughs> <laughs> Happy Wheels. ¡Qué grande! Y el, caso, y el caso, ¿qué pasó? Pues que llegó una cosa que era muy fea que fueron las… Eh, la, la, el Pay to Win y el que era un pedazo de juego, se convirtió en una puta mierda porque si no pagabas, no podías hacer nada. Entonces, ¿de qué va el artículo? El artículo va de un montón de, de, de cómo, de repente, a partir de los años 2000, 3000, 2004, empezaron a salir un montón de juegos, eh, Pay to Win, en donde no podías hacer nada, si no pagabas un montón de pasta. Por ejemplo, en el artículo se recuerdan Goont, que no sé si os suena, pero es un juego en el que te movías tipo Matrix con una katana y no sé qué historias. El, eh, y, y demás. Y luego en el 2009. Ah, sí, jugazo, jugazo, jugazo. En el 2009, de repente apareció Riot Game. Y dijo: eh, Pues mira, vas a poder jugar gratis y es gratis todo esto, ya está, eh, no hay más misterio. Y la gente, ¿cómo que gratis? Sí, sí, es gratis y no hay desventaja ni, ni nada de eso. Sí, yo estoy, que... ¿por qué de repente vocalizas tan mal? ¿Tienes algo en la boca? Como que de. He dicho 3.000, me he equivocado. Hostia. hostia. Te, te he entendido, te he entendido. Gracias, 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 gracias. Sí, no, no, después de que te cuele el gol y el tortazo. Te he entendido, pues... te he entendido, te he entendido. El, eh, Ahí está el artículo por si le queréis echar un vistazo. Ahí está. Más cositas que tenemos eh, en la web, que es también sobre el mundial, que Perks comenta que estoy seguro de que este año ganaremos los mundiales. Nunca este sí, eh, este sí. Nunca antes había estado tan seguro. Ya, ya. A ver, Perks tiene una cosa muy buena en walls y estos son datos y es que cada año que va mejora la anterior. Bueno, no, pues, pues a ver, a ver, pues, esto si es verdad, no sí si entonces, si es por datos, este año ganamos. Yo lo veo, eh. A la, a la décima que es, vencida. Que es, una, que es una mierda de argumento, ¿no? Pero es verdad que cada año que va, el tío ha mejorado pues una raza anterior. A ver, es una, es una mierda de argumento, pero como todos los de Mindfreak, así que es perfectamente válido. Sí, claro, 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 claro. <laughs> no sé qué me jode más. Sí, que Blom me dé la razón o oh, que te diga que tu argumento es una mierda. <risa> <risa> Yo te, 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 dejaste los buenos, te dejaste los buenos argumentos en la copa, bro. Yo, la verdad, chavales, es que no sé si ocurre o no, estoy un poco cagado porque. Sequence y finales van a estar Clone 9, G2 jgaming y, y FunPlus, entonces, yo la cosa está un poco en ese cuadro, ¿no? ¡No! Sí, sí, entonces no, no, sí, no, hay, no, hay, no hay que va no a ganar el equipo grande. ¿no? el cuarto va a ganar un equipo grande tengo miedo que, no, no, a lo mejor, que a lo mejor en 6 meses te tengo que, de que decir, me ya los claro, los... Claro, claro, está, diciendo, está diciendo algo tan loco, me porque a mí no me parece tan descabellado. A mí, mí tampoco pero, pero ha he hecho muchas gracias. Me gracia, coño. Ah, vale, vale, vale. No, no, pero, pero... Era, era totalmente no, lo voy a decir porque luego en YouTube me van a insultar guentín como faltas al efecto. Me estoy riendo con, me, algo que tengo pactado con mellado. Ya está. Pues bueno, eh... bueno pues, vale, ya me has no, jodido, Champi. Muchas gracias. Los demás perdón. Eh, el, bueno, pero ahí están, ahí están las o sea, cosas. Qué ma, mal día no para me, no, me llegó, no me llegó, el paquete de mellado, lo siento. En que... My se va a pillar otras vacaciones, eh, Ya, ya. ¡Qué mal día para venir hoy, eh, Myfrey. ¡Hoy, hoy toca Twitch! Eh, luego, lo último que os quería decir de la web, es que ya tenemos… Maifre unos... viene cuando, cuando hablemos de Legends of Runeterra, viene Maifre que habla. Tenemos… ¿Te hombre, Gonius, que lleva 55 meses suscrito. Grande, Gonius. Padre, no. muchísimas gracias. Grande. Y lo último que os quería comentar es que tenemos las notas del parche 10.11, pero las primeras, ¿vale? Porque no tenemos ni una semana con el parche 10.10. .10. Y ya sabemos que van a nerfear, por ejemplo, a Syndra vale esta tarde saldrán las notas descritas vale ya le podremos echar un vistazo. Además, se viene Vaya, el vaya telita con lo de los bufos y los nerfs que enseñó nuestro querido amigo Melder. Se vienen, se vienen los bufos a los a los adecaris, que Oye, lo están, bastante, o sea, están bastante bien. Han eh. pasado 50 años. Están buffos, bastante bien, eh. Pero que va a estar bastante bien. 30 de vida base y 2 por nivel. Que al final de la partida son cuidado. 54 de vida más, y más digo, más a base. Los... Wow, no, también te El 2% de velocidad. También te digo, Quentin, que si se pasa algún mini con los buffos eh, se les va de madre yo creo que es posible mira, que los buffen en próximos parches otra pero vez pero si el, el tema blob mira quieres solucionar rayos los AD carries lo que tienen que hacer es que early game sean mucho mejores y late game sean peores de lo que son no sí Entonces... y con eso tienes un juego donde la gente no se queja de ningún pero, rol pero pensar a, pero por Alejandro. un momento en lo difícil que es balancear un rol sí, entero. un rol entero decir, si tú bufas, pero si tu bufas pero que de a todos los AD carries se va a piquear a Felios independientemente de do Domacha. pero Porque vamos no. a ver Pero sabes que el problema, un segundo, el problema Quentin, no Quentin, es ese... ¿no? Quentin, un segundo. ¿Sabes que el, la filosofía del rol de la de Carrie es que sea fuerte cuando avance la partida y todos le puedan proteger? Esa es la filosofía ¿Y que no? del rol. No. Y no, que no, no, no. Todos son iguales. No, es, el rol lo de dice, de si es lo que dice. Pero si es lo que dice Río. Con dos objetos se que flipas y se cargaron eso, ¿eh? Claro, y se con con lo amigos, cargaron, y pero Alejandro. Alejandro. Es una herramienta y Alejandro. Es una herramienta de snowball. Tú necesitas la de Carry muchas veces para tirar las torretas, para moverte pero, por el mapa, rotar y pulsar las pero, soledades. Pero, pero, sí. pero Alejandro. No, no podemos ¿eh? Eh, reducir todo así. Teamfight en el minuto 35. al final. esto, es gracias. Pero que yo no digo eso. Yo digo lo que dice Río. Y para Río, los AD Carry son eso. Lo sabemos. Que yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Vale, vale. Pero que si tú haces que el ADC… Si es que ni siquiera te digo que le mejoren los objetos. Lo que tienen que hacer es que los ADC escalen por nivel como el resto de roles, cosa que no se entiende, y no por objetos. Con esto no quiero decir que los objetos no den daño. Pero que si tú no sin objetos no pegues, es que no tiene ningún sentido. Ya está. Be vale. Yo solo digo que… Es, es, eso es solo lo único que te digo, ¿eh? Yo solo digo que lo que yo creo que deberían hacer con los eh, con los carries es hacer algún tipo de. buscar algún tipo de sinergia entre los ítems de de carry para que a medida que te los vayas construyendo seas. Verdaderamente fuerte. Algún rollo de eso. No sé cómo. Pero yo ya creo está. que Quentin no tenía un punto bastante interesante que era el tema de la experiencia, ¿no? Y es que uno de los problemas de los AD Carries es que tiene que compartir experiencia con el support sí. y muchas veces eso supone un problema. Quiero decir, yo lo que me refería cuando he dicho de que no puedes bufar el rol tan a la ligera porque se te puede ir de las manos es por el hecho de que esta temporada hemos tenido el caso de la Calista top, hemos tenido históricamente Tristana medio, Luffy en segundo counter matchups, es que los personajes no están mal de por sí. El problema está en el. No, rol. no, no. El problema entonces, son si buffas... niveles, claro. claro ¿no? Entonces Quentin tú entiendes que si bufas. Todos los personajes que sean de rolda de carry, vamos a ver composiciones con 5 de carries. Uno en todo, otro en la Pero, que, pero que no es una cuestión de bufarlos, es que funcionen de manera distinta. Que evidentemente Exacto. no es fácil y Exacto. no lo tienes en un día, ¿vale? Que a lo mejor lo he expresado yo mal. No es una cuestión de bufar a hacer que pegue 1,5 por escalado de AD, no. Es que la salva, en vez de hacer. 100 a nivel 5, me parece, más 1 con 1 de AD, haga 300 más 0 con 1 de AD, ¿verdad? Como funciona mucho mejor. Shadex Lol. Lo que que Ashe pudiera controlar su ulti eso eh, guapo, con el joystick, ¿verdad, ¿verdad y usted? Yo esto, creo que estaría guapo. Shadex dice: <laughs> Los AD Carries están bien. Lo que pasa es que la gente llora demasiado porque es un rol muy complicado. Quiero, quiero darte una noticia para ti. Shadex LOL, una noticia para ti. No lo decimos nosotros. Lo dice Riot Games. Riot Games ha dicho que el rol está bastante débil y el de medio bastante fuerte. Yo no lo he dicho. Lo ha dicho Riot Games. Hasta claro. ahí. Hasta Pero ahí. si es que el tema es que, vamos a ver, tú imagínate, si no tiene sentido esto, que te llega un support, que en teoría es un soporte de apoyo, me baso en la definición literal del rol, uno uno. y te mata uno para uno. A una mata, cosa que es mata un conceptualmente tres, un oro. carry. Sí, sí, sí. Es que no tiene sentido eso. No, y aparte el argumento de que, de que es una posición complicada me parece absurdo si lo extrapolas al competitivo. Ya. Yeah. Eh, en el hecho de que. Claro, en, en, competición en uno de los equipos de más alto nivel, del medio y el la de están cambiando de posición constantemente, eh, es porque no, no es tan complicado realmente jugar el rol. El caso es ese, que no es un es, rol. No te oigo, estoy dando clic derecho. Es un rol, es un rol que es un poco complejo. Eh, Riot además es una mm, empresa que parece que por un lado quiere sacar cosas rotas, pero por otro lado no quiere que nadie tenga un excesivo poder. Entonces en eh, los ad carries es menos terjula Ahí seguimos aguantando jungla. Sí, pero, es pero el día. rol del jungla yo creo que. Yo creo que sale también de cuan, entre comillas, sobre todo en los bajos, cuanto mejor sepas manejar el, el personaje y tal, puedes influir más, ¿sabes? Es como cómo influyes en el resto de líneas y cómo sale el jungla fuerte, ¿sabes? Entonces. Pu puede ser, puede eh, ser. Pero ¿cuánto... que eso es diferente a, a, a otras cosas. Si estás simplemente farmeando, que es lo que... En teoría deberían hacer o podrían hacer otras líneas. El jungla no va a influir tanto en la partida. ¿Vale? ¿Qué es lo que quiere Río? Río lo que quería es que los junglas se queden jungla en la jungla. Vale, es lo que es... es que eso es lo que debería pasar. Es que, que jungla jungla Recordemos que han bufado la jungla para que los junglas estén más tiempo. Han, han cambiado la experiencia de las kills con partidas y tal para que los junglas queden sí, sí. más tiempo. Tiene, ¿Tiene que, que haber un, tiene que que un equilibrio. Están rotos. Tiene que claro. haber un equilibrio, pero la típica partida esta de si van a udir farmeando todo el rato la jungla, eso, ¿qué eso. sentido tiene? Lo siento, pero es que a mí me parece Sí, Absurdo. Sí. Es un poco complicado. O sea, esto es También poco es verdad complicado. que en Solo Q es fácil que el Jungla esté roto, o al menos que la experiencia que tenga el jugador es esa, porque es el único que va a tener impacto en las tres líneas. O sea, Pero que no es solo, que no es solo en, en, en Solo Q, en competiciones, que ya, tiene peligros en yo línea, digo... gana una partida con el Jungla, por favor. Vamos a dejarlo. Sí, sí, de... no, no, Yo lo digo porque sé que hay mucha gente que, que se queja, ¿no? De que en Solo Q el Jungla y es como es lógico, va intrínseco con el rol. Ah, sí, sí. sí el problema es ese concepto que hay de jungla. Porque es que al propio Rayot le gusta a los jugadores que el jungla hagan qué. Y el jungla debería estar en su jungla. Sí. Y pelearse con el otro jungla. Y es su línea. Y el resto de líneas, si puede ir, evidentemente, de circunstancia, como se puede mover otro, perfecto. Pero... El, eh, creo que nos queda ya solo una cosa por ver, que es eh, lo del de Solo Q Challenge. Control, pon, ponme por ahí, ponme por ahí el Solo Q Challenge para ver cómo veamos. Eh, creo que ya está Davis ahí, modo diablo que le da igual todo. Mm. Sí, sí, ya va. A Modo Diablo, dice, ha jugado 50 partidas menos que el segundo, me parece, y tiene sí. mejor win rate y puntos que todos ya. A ah, eso me refiero, a eso me refiero. No, no, que lo pongas aquí en el, en el, De el hecho, programa. Aquí en el no este ha sido igual. el primero, pero sí es el único que está en Challenger ahora. El primero fue Sendo. Eh, sí, correcto. Y fue el primero que subió y el lo primero que. Lo pongo bajó. cuando queráis. Freezen. No, pero ponlo aquí. Ponlo. Ah, no, los, los vídeos. no Yo me refería que pusieras. Freakendo. Me, me, eh, me refería que pusieras las. Sendo Caponi. Eh, la, la página web para ver el orden, <laughs> prácticamente. Que, que es lo que yo quiero ver: que veamos un poquito el orden eh, de, de los factores, a ver cómo estamos. Y ya le hacemos un repaso a la gente a ver qué, qué tal está. Y luego vemos los clips. Tenemos unos cuantos clips que os vamos a enseñar. Ya sabéis que los podéis dejar en, en, en Discord vale por si queréis tal ahí tenemos ahí tenemos a Davis el primero con 114 partidas 660 lps el segundo tenemos a Wesley Grandmaster 578 lps y luego tenemos a Sendo 542 e I de Antonio con 469 os Ziller, dais cuenta dime. de que los top laners el rol tal mira segundo tercero cuarto ay pero porque son de los mejores jugadores de, de España también sí. vale y Atila entonces Baja, baja, mira dónde está tirada, baja, atila... baja, 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 ¿Cuántos, baja, ¿cuántos baja. A ti le ha jugado muy pocas partidas. Como que muy pocas, ¿cuántas son muy pocas? Ha jugado 100 o no, sí, creo. Pues de los que menos, de los que menos ha jugado, 108. 108 comparado con Bueno, menos Davis pero, A ver, pero porque da, da, Davis pero ya o se veía. Está mi Luke en 130… Bueno, venga, vale, vale, vale. Davis vale. ya se veía venir, eh el que da visa sabíamos que iba a estar ahí haciendo lo que le daba la gana, estaba también... Bastante sí, caliente. sí, pero que quede claro el tema de las posiciones de cada uno, ¿eh? Ahora, sí. ahora, ya se puede empezar a ver que no poner a Davis en las tierle estas era, era trolear, no ponerlo de primero. El... Este es el tema. Así es como están. El que, el que va arrasando es eso. Es Davis, que no lleva muchas partidas. No lleva tantas partidas. Flaket creo que lleva 250. O sea, me parece. Flackett es el que más ha jugado con diferencia, sí. Me no, parece. Pero, pero a mí a mí locura. me da igual en qué posición quede Flackett. Eh, es el mejor streamer by far. Ojo. Y, y Skyne. Es y, es, y Skyne lleva. Eh, está en, gran, en Master, ¿puede ser? Top 8, eh Master, Master, oh. sí Creo que lleva un buen win ratio, eh, eh Lleva un buen win 65, ratio 65, 65% eh. eso está bastante bien, ¿eh? eso también es verdad Chapando boquitas, eh está El chapando top boquitas. 10, el segundo mejor win ratio tiene eh, sí, Ahora sí, control Ahora sí que vamos a poner los clips ya para, para irnos, chavales Vamos a echarle un vistacito a algunas de las jugadas, momentos de esta última semana eh, Que seguro que lo vais a pasar bien Lo tenemos ready, control dame. A mí de esta Dale. semana la telenovela que más me gusta es la de El Millor y el Ojonilla. Eh, es, es buena, es buena. Pero vamos a, ver los, es buena. vamos a ver los clips que nos ha dejado la gente. Venga. Es que no, no estoy entendiendo nada de esta partida, sinceramente. Aunque lo que tenéis que entender es la cuadra kill que me voy a hacer abajo. <laughs> Hostia. ¿Cómo se, se va a morir, no? Se, se, viene. Viene. se viene. Se viene. Se V. <laughs> Ah, Soraka, qué hija de puta. <laughs> eh, sí, efectivamente ha habido una puerta ¿sí? atención, ha atención, 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 atención. Atención, atención. Nice. Hoste lo lo pillé. Os te hago. Lo mato, eh, atentos. No no flaches eso puro. Si no flaches. <laughs> Atentos. Ah, 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 atentos, atentos Atentos, atentos Atentos Attention esto, esto es de ah, lo mejor esto, que he visto, esto es, eh, esto, esto es, es increíble top No puede ser. ¡No, no Esto es el típico clip que la peña lo pilla y dice, mirad qué rota está. Es que soy yo, literal. Tal cual. Soy yo. Se ha hecho streaming eh. otra vez. Es que no me gusta la en verdad, Me gusta jugar por la noche, en verdad. Me gusta la, la oscuridad. Me gusta... no sé. Me gustan las colas negras. En plan, <laughs> las colas oscuras que estáis viendo En plan, las colas de Solocu De noche, la, claro, de, la de navidad O sea, de navidad, ¿qué estoy diciendo? No sé, tío, no sé qué me pasa, tío No sé que me pasa La, la cola de Solocu Streaming otra vez Siempre arriba Tú y yo Lucharemos los dos Volando, volando Siempre arriba Siempre arriba no. Ya falla el down, pero no pasa nada, entonces baja esta fe. abandonaremos. Juntos podremos volver uní. TV. Una nos vuestras manos. al mal que nos persigue. guerra. destrucción. Eh, está muerto. Bella batalla de pentapo. No me digan paz, bro Que fechao, eh Destrucción Luz, fuego, destrucción Let's fucking go no! Vaya batalla, chaval Vaya que gente. Gente. Esto, esto es de cuando dice reset? Full try hard, no voice, ¿no? Que <laughs> se pone cantar ¿Cómo? How? Oh, oh my what? god What? ¿Cómo me ha matado el Nashor? ¿Cómo Me le ha pegado a él? Al toque, ¿cómo me ha matado el Nashor? ¿Cómo me ha matado el Nasher, tío? Oh my god. Al toque. Dios, de verdad, eh. Estaba bastante tilte de muchacho. Ay, Pero, no, puedo, que la cola ¿eh? eh. Es que no tiene ningún sentido, tío. No sé. Robadísimo, eh. Robadísimo. Oh, ya está? ahí Rayo Games ahí metiendo la mano negra ahí, pues ahí haciendo líos. También Siempre te digo que tenía Sonia tenía tenía la cola, la, la cola la negra. La cola negra. Y se ha visto el gapo, eh. Se ha visto, se ha visto. ¿Nos vamos o qué? Nos vamos a. Habrá que, ¿no? Mañana a ver si tenemos novedades. Y hoy el Nexo, chicos. Hoy el Nexo. ¿A qué hora es el Nexo? A las 6 en el canal de favor? de Tormenta. ¿En qué canal, por favor? Repite. Circuito de Tormenta. Ya con Fennec, ¿no? Con Fennec, con Fennec. Fennec, Fennec, eh. Dudu también se estrena, jungla de S2V también. Dudu no de... es de los por no ¿El de... Uno de Vallecas Duda. en Twitter se ¿Dudu? llama. Dudu no era el de los monchis y el del chicharrón, era ese, ¿no? Puede ser. Por comentar, eh, no os vayáis, que ahora vamos al post-programa. vamos a hablar un poquito de, de lo que os apetezca y casteamos unas solo que de challenges de estas tofrescas y ya está. Así que tres minutitos de publicidad y estamos con vosotros. Como siempre, gracias a todos los que habéis venido, gracias a todos los que os habéis suscrito, ya sabéis que nos ayudáis muchísimo y de paso, eh, gracias también a eh, Insta Gaming, L Nvidia, L Nvidia y Lenovo Legión. Y también gracias a la gente que se ha venido por aquí, BlobGG, Jaime Mellado Barra Baja, MFREAC00, ETOAD Amarillo, Champi Barra Baja 14 y el señor Tilol, el... Arroba injustificado que soy yo y arroba control control que está por ahí. Terry que no tenía Twitter, pero es un poco pesado. Así que pues se pone aquí porque tampoco tiene nada. Está triste porque no te suscribes. Por cierto, está preguntaba no suscribes. antes preguntaba antes a alguien si vengo porque me han echado del VP. Sí. Todavía no. Es increíble como. 19 cómo de mayo sigo view. Cero sí. no. días sin preguntar si han echado a Champi del VP. <laughs> Vamos, ahí, Joder, hoy hemos reiniciado el, el contador de días sin preguntar si Champi se ha marchado del VP. Sin hablar de B-Boy, sin hablar de fútbol, ¿eh? sí. estamos a cero. Sí, ¿Sabes lo, ¿sabe lo que nos falta? Hablar de la NBA. Ayer se acabó el documental de Michael Jordan en Netflix. Bueno, podéis ver todos los capítulos, espectacular. Boa, está guapo, Pero no, sigamos vendiendo que los cracks no son tiranos en los equipos. Ahí lo cero, día, cero días sin hablar de NBA. Gracias, Quantic. Gracias, nada para eso estamos. Algo más, no os mováis, que vamos ahora a ver cositas y lo que hacemos lo que os apetezca. Eh, más o menos, chavales, un tres minutitos, un dududunga y entramos. Hasta luego. Adiós chicos, buenas tardes.